Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Elías viene primero.
El enemigo no ha podido arrastrar. Aleluya.
siendo David guiado por Dios, conquistó Jerusalén. Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Cuando David, guiado por Dios, conquistó Jerusalén, Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Pero cuando los reyes y sacerdotes, que debieron hacer protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron, entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salid de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron, entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Después de 7 edades de la iglesia, Dios está mayor que la primera. Después de 7 edades de la iglesia, Dios está clamando: salí de Babilonia, pueblo mío, volver a la fe de los padres. Casa será mayor que la primera.
Cristo guió su iglesia a Pentecostés. Ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron. Entró el nicolaísmo, dieron de ser la novia a ser la iglesia. Después de siete edades de la iglesia, Dios está será mayor que la primera. Después de siete edades de la iglesia, Dios. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Al compañerismo de la palabra de Dios. Amén, amén. Nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, 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 hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias en esta tarde por este nuevo día, por este nueva tarde y nuevo día. Gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso.
tú que creaste el mundo, los cielos y la tierra, Señor, y tú nos enviaste a la escena, Señor, a cumplir una promesa. Tú enviaste, Señor, a esta tierra, a este mundo, los atributos tuyos, Señor, porque allá antes de la fundación del mundo, cuando tú eras el mismo ser, el Elohim, un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú de ahí te desplegaste hacia abajo y formaste el mundo invisible, Señor, y luego formaste el mundo visible. Y desde ahí ha empezado el tiempo, Padre amado, por eso te damos muchas gracias, porque tú nos tomaste de encima de los pesares, encima de las circunstancias, tú nos tomaste, oh Padre amado. Por eso es que te agradecemos. Hoy en esta tarde queremos reunirnos de esta forma para tener un compañerismo contigo, Padre amado. Tú tuviste compañerismo con los grandes profetas, Señor. Y en este último tiempo también tú lo haces, porque tú, como dicen Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y tú en este tiempo, la promesa más grande que cumpliste era de que ibas a enviar al séptimo ángel a revelar todos los misterios, Padre. Y ese mensaje ha rodeado el mundo. Por eso es que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Entonces, entendiendo de esa manera lo que es tu palabra, acudimos humildemente, oh Padre amado, para hacer un compañerismo a través de la lectura de los mensajes del séptimo ángel que estaba en misterio, Padre. Los hermanos y hermanas que estarán en la cena, te decimos muchas gracias por este privilegio y la oportunidad que tú nos estás dando, oh Padre, para meternos a la palabra, así como allá en el tiempo de Noé, para ser salvos tenían que introducirse al arco, Padre, y ahora siendo tu palabra perfecta, tu palabra de vida eterna, entonces queremos entrar urgentemente, Padre, sabiendo que el mundo está cayéndose a pedazos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos unjas en esta tarde con tu Santo Espíritu para poder entender lo que tú quieres decir en esta tarde a través de la lectura, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio al compañerismo. No sin antes vamos a leer el Evangelio de Juan 15. Jesús, la vid verdadera. Capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nadie podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén, hermanos. Continuamos con el mensaje de la presencia del Señor Jesús, predicado en Macon, Georgia, Estados Unidos, el 12 de junio de 1955 por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 13 al 17. This message, if you get torn out, hubiera permanecido usted con un hombre de cabeza caliente como ese. Párrafo 13. Yo destrozando. Un segundito. Gracias. Párrafo 13. Yo dije, si ese muchachito no está sobre sus pies en los próximos 5 minutos, yo soy un falso profeta. ¿Ven? Y nos arrodillamos allí, y todos ellos se echaron hacia atrás.
Y el principal hombre de la ciudad, el jefe, entre paréntesis, algo equivalente a un alcalde aquí en Estados Unidos, él estaba parado allí. Ellos retrocedieron, se apartaron. Yo me arrodillé exactamente de la manera como me dijo la visión. Y oré por el muchachito y dije, Señor Dios de los cielos y la tierra, allá en mi patria, tú me mostraste esta visión mientras iba pasando por Georgia una noche. Dije, yo te ruego a ti, Señor Dios, que tú ahora confirme la palabra para que ellos puedan saber que tú todavía eres el Señor Jesús y para que Finlandia sepa que tú eres la resurrección de los muertos. Y me puse mis manos sobre el muchachito según la manera como él lo mostró. Tiene que estar todo exactamente según la visión. Y yo le ordené a la muerte que le devolviera la vida. Él se levantó de un salto y empezó a gritar y a correr de un lado a otro. Pero está en toda Finlandia, por toda Finlandia. Yo tengo el caso allá en casa. Como con la firma del alcalde y todo. Eso salió por la radio. Esa noche uno no podía siquiera entrar al lugar por 6 u 8 cuadras. Tenían soldados finlandeses allí custodiando el camino. Párrafo 14. Y yo quiero decirles algo, amigos. Ahora, yo no soy político, pero dicen que en Rusia no hay cristiano. Eso es un error. Allí estaban esos rusos. Si usted vive en Rusia, serían 40 millas de donde usted nació. Usted no necesitaría tener una visa. Muchos de esos finos cristianos llegaron allí. Y cuando ellos estaban parados en la calle, cuando esos soldados finlandeses que me llevaban a mí, ellos se pararon firme con su saludo ruso y con las lágrimas bajándole por sus mejillas, dijeron, nosotros aceptamos a un Dios así. Eso es correcto. ¿Ven? Ellos están cansados de credos y forma. Eso es todo. Cualquiera que está equilibrado mentalmente recibiría a un verdadero y genuino Dios viviente que levanta a los muertos, ciertamente. Y no hace mucho, yo estaba hablando con Barón von Blomberg. Entre paréntesis, ustedes probablemente lo conocen. Él es un buen amigo mío. Él tenía un pequeño prisionero alemán. Era de ultramar. Y él lo sacó por detrás de la cortina de hierro. Él dijo, hermano Branham, me sorprende que sus reuniones no sean mejor conocidas de lo que son aquí. Son mejores conocidas detrás de la cortina de hierro de lo que son acá, de este lado. Desde la resurrección de ese muchachito, él sabía al respecto que eso sucedió. Recuerdo, si tenemos tan solo un momento, es una noche muy bonita, así que tomemos solo un momentito para terminar esta pequeña, si les parece. Párrafo 15. Me gustaría contarles acerca del otro muchachito. Esa noche algo sucedió mientras yo estaba al Beshuhali. Ellos tenían 25,000 en el lugar y luego los hacían salir para que entraran otros 25,000. Solo para escucharlo a uno predicar. Y así que cuando yo comencé a entrar esa noche, yo entré. Ellos son muy pobres. Y mientras estaban en el cuarto, el señor Baxter, mi director, estaba cantando en la plataforma. Y ellos estaban intentando cantar, solo creer. Esos lapones, vaya, ustedes deberían haber escuchado eso. Y entonces, cuando comencé a entrar al lugar, yo pasé. Hay un cuarto allí, y el dormitorio de las damas estaba al lado, y el baño, y había 4 soldaditos, pobres jovencitos. Esos rusos los habían exterminado, al grado que los muchachos nunca en la vida se habían afeitado, solo pequeñas caras lisas. Era un cuadro
lastimoso ver a esos muchachitos. No tenían más de 14, 15 años de edad, botas bien largas, botas grandes, marchando al ritmo, tenían sus pequeños rifles e iban apartando la muchedumbre de mí, haciéndolos que despejaran el camino a medida que caminábamos unas 6 cuadras, procurando entrar. Párrafo 16. Y entonces cuando entramos allí, comenzamos a pasar. Bueno, saliendo del dormitorio hubo una muchachita que salió y ellos tenían orden que si veían en la calle no dijeran una sola palabra. Todo así, ustedes saben, para que pudiéramos salir porque yo estaba a punto de morir. ¿Se pueden imaginar cómo serían esos servicios? Y yo agarraba, después de que todos ellos salían en el servicio de la tarde, yo agarraba algo de ese dinero que ellos tenían, salían allí y compraban bastantes dulces. Y tenía una fila de niños como desde aquí hasta salir por el portón. A fin de cuentas, yo amo a los niños. Párrafo 17 y último, hermanos. Y entonces esa noche al entrar una muchachita finlandesa salió allí, su cabellito despeinado, y ella tenía puesta una faldita hilachas colgando de ella, y ella tenía 2 muletas bajo el brazo, y tenía una abrazadera grande envuelta alrededor de ella, así, y abrochada en la espalda, y tenía una pierna un poco más corta que la otra, y esta pierna derecha la tenía inútil, no podía usarla, y en toda la punta del zapato ella tenía una tira o correa y un cierre, y el cierre estaba ligado a una correa que pasaba por su espalda, y estaba atada a una abrazadera aquí atrás. Ella tenía 2 muletas, y entonces estas 2 abrazaderas eran para darle fuerza a esta pierna. Y cuando ella daba un paso, ella alzaba el hombro de esta manera, y así alzaba esta pierna para ponerla más adelante, y la levantaba con esta correa. Entre paréntesis, no tenía por dónde agarrar la correa. Y así la avanzaba y entonces ella podía caminar. La otra pierna estaba bien y así iba caminando con las monedas. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos de 18 al 21. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje La Presencia del Señor. Predicado el 12 de junio de 1955, párrafo 18. Y cuando ella salió y colocó sus muletitas hacia adelante así, ella me miró, inclinó su cabecita, pensó que había hecho algo incorrecto. Y yo miré a esa pobre pequeñita. Yo sabía que ella quería venir hacia mí. La miré y me detuve. Los otros 2 soldados siguieron caminando. Ellos voltearon. Estos otros 2, ellos no sabían hablar ni una palabra en inglés y yo no sabía hablar finlandés. Así que ellos estaban tratando de hacerme continuar y yo solo me quedé parado allí y seguía haciéndole señas de que no lo hicieran. Yo miré a esa niña. No había nadie allí, sino solo los 4 soldados, yo y la muchachita. Y ella me miró. Ella pensaba que había hecho algo malo. Yo dije, ¿tú me quieres ver, cariño? Y ella no, por supuesto, no podía entender lo que yo decía. Y yo le hice señas así, y yo observé a esa pequeñita. Y ella se acercó, puso su muletita hacia adelante y su pequeño hombro, y avanzó hasta llegar cerca de mí. Yo simplemente me quedé parado allí y la miré para ver lo que ella haría. Y ella llegó cerca de mí y bajó la mano y agarró mi saco y levantó mi bolsillo y me besó en el bolsillo. Dejó caer su pequeño, mi saco y el pequeño. La palabra gracias es quitos. Y ella extendió sus pequeñas muletas y agarró su faldita y la aló, extendiéndola así. Y ella dijo, quitos. Y alzó la mirada. Y sus labiecitos le temblaban, las lágrimas bajaban por sus mejillas.
yo llegué a enterarme que ella era una huerfanita de la guerra. Su madre y padre habían sido matados en la guerra. Y ellos estaban simplemente, ella simplemente andaba para acá y para allá, a donde quiera que podía. 19. Yo miré, pensé, Dios, si yo fuera el más grande hipócrita en el mundo, tú honrarías a esa niña, ¿ven? Por su fe. Y ella me besó en el bolsillo y luego me dio las gracias. Amplió la falda de esa manera y dijo, quietos, e intentaba avanzar con las muletas. Y yo puse mi mano sobre ella, miré al hacerlo. Y vi una muchachita yendo, caminando como una sombra, sin tirantes en lo absoluto. Yendo, caminando así, yo dije, amorcito, mira, mira, oh, si yo únicamente pudiera decirte. Yo dije, cariño, tú estás sana. Oh, vaya, dije. Y en ese momento el hermano Baxter entró de repente por la puerta y dijo, hermano Branham, usted está atrasado, venga. Y él me agarró por el hombro y yo, pues, entré. Entonces comencé con el servicio y llegué como, me supongo que como hasta el final. Hasta que mi hermano y ellos subieron allí y comenzaron a darme palmaditas en el costado. Entonces sé que estaría semiconsciente cuando comienzan esas visiones. Y eso se extendía a la audiencia y les decía sus nombres como aguas corrientes, si fuera su nombre. Y tenían que interpretarlo para decir lo que era, y les decía en dónde vivían y cuál eran sus nombres, y todo al respecto. Déjenme decirles, esas personas sencillamente arrojaron sus muletas al suelo, y bastones, y se levantaron de catres, y se fueron sanados. Eso fue todo. Ellos sencillamente estaban totalmente llevados por lo que vieron. Párrafo 20. Y entonces, cuando uno no tenía que poner manos sobre ellos, uno no tenía que decir nada, solo dejarles saber que Dios estaba allí. Y eso era todo lo que era necesario para esa gente. Así que entonces, cuando miré alrededor, yo dije, Howard, me seguía diciendo, mi hermano, él dijo, vámonos. Y él iba a poner mi brazo alrededor de su cuello. Y yo dije, deseara que pudiéramos quedarnos solo un poquito más. Y entonces él dijo, muy bien. Y entonces la siguiente que ayudaron a subir allí por la gracia soberana de Dios era esa niña, y ella allí venía hacia mí y ella estaba sonriendo, ustedes saben, con esas pequeñas muletas. Yo le dije a la intérprete allí, la señora Isaacson, entre paréntesis, y ella pudiera estar sentada en esta reunión, que yo sepa. Entonces yo dije, señor Saxon, solo diga lo que yo digo. Yo dije, amorcito, tú eres la muchachita que estaba allá afuera, que me agarró el abrigo. Y ella asintió su cabecita. Yo dije, Jesús te sanó, amorcito. Dije, ahora ve allá y permite que ellos te quiten esa abrazadera y mientras te las quitan, permite que tu mano se extienda igual a lo que te falta en la pierna. Y entonces vuelve y muéstrale al hermano Branham. Yo llamé al siguiente. Aquello me hizo recordar la niñita sentada aquí anoche. Cuando yo vi a esa niñita, yo vi al padre quitarle el tirante. Tan pronto como él llegó ante mí de esa manera, luego anoche, cuando el Espíritu de Dios me tocó, yo vi a la niñita yéndose caminando. Yo supe que iba a estar bien y entonces pasó y se fue sana. Así que eso es. Entonces esa pequeñita, cuando ella fue allá, yo llamé a alguien más. Y en unos instantes, ahí venía ella cruzando la plataforma con los tirantes, muletas y todo, sobre su cabeza, comiendo y gritando a voz de cuello. Miren su fotografía y dirección, creo que yo y todo está en nuestro libro allá afuera. Párrafo 21. Entonces esa noche cuando entré, allí había estado esa otra damita cuyo hijito había sido atropellado. Él no había vuelto en sí, él estaba en lo que ellos llaman un hospital, algo así como una casa allí. Tenían un doctor y 3 o 4 damas allí cuidándolo, como enfermeras. Y era una escena lastimosa. Y la damita,
cuando yo iba entrando, ellos me tenían que alar hacia un lado al entrar al hotel. Tenga y sane a mi muchachito. Bueno, le dije que era en contra de las reglas que yo dejara la campaña para ir a ver a uno, ya que uno es tan apreciado para mí como el otro. Así que no pudimos hacer que ella entendiera. Y finalmente ese día, ella había estado allí y ellos querían que yo fuera hasta allá. Y les dije, súbanla y déjenme hablar con ella. Entonces ella y su esposo subieron. Eran jóvenes, como de 25 años de edad. Y ella dijo, bueno, vaya allá y sane a mi muchachito. Miren, eso fue a través de un intérprete. Y yo dije, bueno, yo no sané a aquel muchachito. Dije, allá en mi patria, Dios me mostró una visión acerca del muchachito. Ella era una mujercita muy dulce. Dijo, vaya y vea una visión para mi muchachito. Yo pensé, bueno, eso está muy bien, pero yo no puedo hacer eso. Yo no tengo manera alguna de ver una visión. Es lo que Dios me muestra, me muestre. Eso es la soberanía de Dios. Yo no soy yo. Así que yo dije, ¿es usted cristiana? No. ¿Es su esposo cristiano? No. Bueno, dije, entonces, si usted desea hallar un favor conmigo, usted haría algo por mí. Y dije, así es con Dios. Mire, si su hijito muere, irá al cielo. Dije, entonces, si usted muere siendo pecadora, usted más nunca lo verá a él. Pero si usted es cristiana y él muere y va al cielo, entonces, si usted se va al cielo, usted estaría con él, a donde nunca más tendremos accidentes. Y dije, luego, al hacer eso, usted pudiera hallar gracia con Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos 22 al 25. Amén, amén, hermanos. Amén. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con este mensaje, la presencia del Señor Jesús. Predicado este mensaje el día 12 de junio del año 1955, párrafo 22. Bueno, ella no podía perder en ninguno de los dos lados. Así que ellos se arrodillaron y entregaron sus corazones a Cristo. Ahora, y no era algo imaginado, fue de verdad. Por supuesto, el padre, él se levantó llorando. Él estaba listo para irse a casa, ustedes saben. Entonces la pequeña madre dijo, ahora vaya y vea una visión para mi bebé. Entonces yo dije, bueno, yo deseara que pudiera, pues vaya. Ella dijo, vaya al hospital. No, dije yo, usted vaya a casa. Si el Señor me muestra algo, yo vendré a decir. Entonces, más o menos cada 15 minutos ella llamaba. ¿El hermano Branham ya vio visión? ¿El hermano Branham ya vio visión? Así que por supuesto, esa era una madre para su bebé, por su bebé. Y luego, ya tarde esa noche, después que yo había llegado de la reunión, esa muchachita había sido sanada, y muchos más. Yo estaba parado allí. Eran como las 11:30 o a las 12. Uno podía leer un periódico en la calle. Era casi de lejos allá en Laponia. No se pone solo. Hay solo un día al año, un día y una noche. Ven, 6 meses en oscuro y 6 meses el sol está arriba y 6 meses está abajo. Y yo tenía esta Biblia y la tenía sobre mi corazón. Y cuando entré, mi hermano Howard dijo, ahora, si hay alguien canadiense aquí, yo no quiero que usted se ofenda con esto, hermano. Pero estábamos en Canadá una vez y compramos algunos dulces y, oh, estaba malo. Ellos sencillamente no tenían los ingredientes para ponerle, como aquí en Estados Unidos. Así que Howard me dio varios pedazos de dulce. Mi hermano dijo, tú hablas de ese finlandés, de ese dulce canadiense, prueba eso una vez. Así que yo entré, me fui a mi habitación. El hermano Murray y el hermano Lindsay fueron juntos. Y Howard y el hermano Baxter y todos ellos se fueron a sus habitaciones. Pero yo me quedaba solo todo el tiempo por razón de esas visiones. Así que entré a la habitación y puse el pedacito de dulce en la mesa. Y me paré alrededor así y estaba mirando hacia el este. Y dije,
Gran Jehová Dios, viendo a esos pequeños finlandeses pasando por ese parque gritando y alabando a Dios, yo dije, Gran Jehová, algún día tú vendrás. Oh, cuán maravilloso será cuando tú vengas. Y pues alabándolo a él, yo escuché algo hacer. Entre corchetes, el hermano Branham hace un sonido. Clip, se sentó así. Y había un jarrón largo colocado allí frente a mí. Y tenía dos, creo que le llaman narcisos. O son flores de Pascua, en mi opinión. Se parecen a unos de estos cuernos de fonógrafos antiguos. Ustedes saben, dos de ellos estaban colocados allí. Y uno de ellos estaba hacia allá y el otro estaba hacia acá. El que estaba colocado hacia allá estaba totalmente caído. Y este estaba inclinándose así. Para pobre 3. Y yo pensé, bueno, ¿de dónde vino eso? Y miré hacia mi lado derecho. Allí estaba él parado, ese individuo enorme, cabello oscuro hasta su hombre. Tenía los brazos cruzados. Ese que siempre me habla. El que habla aquí mismo, la luz sobre él. Él estaba parado allí. Y él dijo, ¿qué te dio tu hermano? Yo dije, dos pedazos de dulce, señor. Él dijo, cómetelos. Y yo lo agarré, puse un pedazo en mi boca y me lo tragué. Ahora, no me pregunten lo que eso significa. Yo no podría decirles. Cuando yo tragué eso, esa flor de Pascua que estaba caída así, hizo ¡wosh! Y se levantó rápidamente. Él dijo, ahora cómete el otro. Y comencé a comérmelo. Y, oh, estaba horrible. Lo saqué de mi boca y estaba, y esta otra flor hizo tú, 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 yéndose hacia abajo. Dijo, falla en comértelo. Y el otro muchacho morirá. Y dio la casualidad que pensé entonces que geográficamente, exactamente de la manera en que estaban tirados esos muchachos cuando ellos llegaron, cuando nosotros los encontramos allí, uno estaba hacia el sur y el otro hacia el norte. Y me puse el dulce en la boca y como que ustedes saben cómo ustedes aguantan el gusto, o mejor dicho, la respiración. Ustedes saben, yo mastiqué rápido y tragué. Y cuando lo tragué, esta flor de Pascua de este lado hizo, el hermano Branham, entre corchetes, hace un sonido. Y se paró, derechita, así, dijo, ve y dile a la madre. Así dice el Señor, sus oraciones han sido escuchadas. Párrafo 24. Vaya, después que me recuperé del entumecimiento allí corriendo del lugar, ellos pensaron que tenían allí arriba el ejército de salvación. Yo solté un grito y las ventanas y las puertas empezaron a abrirse. Todos salieron corriendo. Yo dije, venga acá, hermana Isaacson, todos ustedes y el hermano Morrie. Les conté la visión. Yo dije, vaya, agarre el teléfono y dígale a esa mujercita que yo dije, así que dice el Señor, no se preocupe, ese niño volverá así, se pondrá bien. Así que ella llamó a la casa y él, ellos tenían un bebecito pequeñito y la niñera lo estaba cuidando. Y le dijeron que los habían llamado al hospital porque el niño estaba muriendo. Así que ellos llamaron para el hospital y la madre fue al teléfono, gritando a voz en cuello. La señora Isaacson dijo, mire, no se preocupe, dijo, él va a estar bien, dijo, él está, dijo, bueno, nosotros vinimos acá para verlo. Ellos pensaron que él estaba muriendo, pero él se acaba de levantar en estos momentos, le estamos lavando la cara para llevárselo a casa, él está bien, vaya, oh, déjenmelo decirles, nuestro Señor es Dios, eso es todo, él es el Dios de los cielos, él es el Dios de la tierra. Él sana a los enfermos. Él levanta a los muertos. Él hace bien todas las cosas. Ahora, ¿tuve yo algo que ver con la sanidad de esos muchachos? No tuve que ver ni una sola cosa. Fue Dios que hizo la sanidad. Yo únicamente hice lo que Él me dijo que hiciera. El Señor les bendiga. Recuerden siempre, amigos, si ustedes no recuerdan más nada de lo que yo les he dicho, recuerden que yo creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no está muerto, sino que Él está vivo. Párrafo 25, por último. Leeré solo una pequeña escritura ahora y les hablaré durante los próximos 10 o 15 minutos.
se soportan tanto así. Comenzaremos y haremos una buena línea de oración larga para empezar a orar por los enfermos, si el Señor lo permite. Ahora en San Juan el capítulo 11 y queremos leer solo una porción de su palabra. Comencemos en el versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entre corchetes, escuchen esto ahora. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dije, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, mientras que hablamos de la palabra, tan solo unos momentos, luego oraremos por los pañuelos y comenzaremos a orar por los enfermos. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermano José. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 26 al 31. Amén, hermanos. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la presencia del Señor Jesús, predicado el 12 de junio del año 1955, párrafo 26. ¿A cuántos les gusta la palabra? ¿A todos? Oh, yo sé que a todos. Oh, yo sé que a ustedes les gusta. La fe viene, ¿por qué? Por oír y oír la palabra de Dios. No hay nada semejante. Ella es la simiente. Es la simiente de cada esperanza. Y si ustedes, aquí está otra cosa. Siempre recuerden que yo hice esta declaración. Que la actitud mental correcta hacia cualquiera promesa divina de Dios en esta Biblia la traerá a cumplimiento. Si ustedes la miran correctamente y la creen, se cumplirá. Amén. Párrafo 27. Ahora, en nuestro texto esta noche, encontramos una escena muy triste que se convierte en una gran victoria gloriosa por causa de la presencia del Señor Jesús. Ahora, somos enseñados por la historia que Jesús, después que él había dejado su propio hogar y se fue a vivir con su amigo Lázaro, y según el pequeño libro de ficción, El Príncipe de la Casa de David, entre paréntesis, si algunos de ustedes ministros, tal vez casi todos los ministros han leído eso, y es ficción. Es el libro de Ingraham, y él dice que cuando él fue a quedarse con Lázaro, por causa de que su padre de crianza, José, había fallecido, y él se fue a vivir con Marta, María y Lázaro. Y Lázaro estaba aprendiendo para ser un escriba en el templo. Y Marta y María trabajaban de costureras y hacían tapices y cosas para el templo. Y entonces su ministerio se hizo tan popular que él sencillamente se fue lejos de la casa. Y cada vez que él se va de la casa, entonces comienzan los problemas. Y ustedes simplemente recuerden esto, amigos, ustedes cristianos. Cada vez que Jesús se va de su hogar, esperen problemas. Están en camino a su casa. Este caso, Jesús, él no se fue porque tuviera que hacerlo, sino que su ministerio lo obligó a irse. Para nuestro contexto esta noche, retrocedamos solo un poquito y tomemos un texto acerca de Jesús. Dios siempre, antes de que él haga algo aquí en la tierra,
él normalmente da una advertencia antes de hacer cualquier cosa. Yo creo que este gran avivamiento que está barriendo la tierra hoy, aunque tenemos muchas cosas que nos gustaría sacar de ello, fanatismo y cosas que se levantan en medio de ellos, pero en medio de todo ello, es una advertencia para el mundo de que el juicio está a punto de azotar al mundo en cualquier momento. Dios está haciendo su último llamado un poco antes de la venida. Párrafo 28. Recuerden, si ustedes menosprecian la misericordia, no queda nada sino juicio. Eso es todo lo que ustedes pueden. Si ustedes infringen y traspasan la línea fronteriza de la misericordia, no queda nada sino juicio. Así que Dios, antes de que Él haga alguna cosa aquí en la tierra, Él siempre envía una advertencia. Ahora, antes de que Jesús naciera, Él envió una advertencia y Él siempre tengan presente otra cosa. No importa cuán formal e indiferente se vuelva el mundo, Dios nunca se ha quedado sin un testigo en la tierra. Él siempre ha tenido alguien sobre el cual Él pueda poner su mano y decir, este es mi siervo. Párrafo 29. Y en este día, antes de la venida del Señor, la iglesia se había apartado, así como se ha apartado el día de hoy. Estaba bajo el gobierno romano y los creyentes anticuados casi se habían terminado, pero ellos tenían allí alguien que había mantenido la fe. Y el nombre de ese hombre era Zacarías. Y él tenía una esposa llamada Elizabeth, y ellos eran un hombre y una mujer justos. Ellos vivieron juntos piadosamente. Ellos sirvieron al Señor con todo su corazón. Elizabeth era estéril, su esposo, el sacerdote en el templo. Su deber era quemar incienso mientras que el pueblo estaba orando. Un día, mientras que él estaba en el templo quemando incienso, mientras se estaban ofreciendo las oraciones, un hombre justo, noten, hombre santo, temeroso de Dios y que tenía su casa en orden, mientras él estaba haciendo su ofrenda allí de incienso, él miró hacia el lado derecho del altar y allí estaba parado Gabriel, el arcángel. Ahora, ¿creen ustedes en ángeles? Párrafo 30. No hace mucho, un hombre me encontró y dijo, hermano Branham, yo he tratado de examinar su ministerio, su enseñanza, pero hay unas... Y este era un hombre del evangelio completo. Él dijo, hay una sola cosa en la que usted comete un error. Él dijo, esa es hablando acerca de un ángel. Dijo, eso es Dios. Él dijo, no existen ángeles en el Nuevo Testamento. Los ángeles fueron en el Antiguo Testamento. Dijo, Daniel tuvo ángeles y lo demás que lo seguían, y los antiguos profetas y demás. Pero en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo gobierna y dirige a la iglesia. Yo dije, usted está correcto. El Espíritu Santo hace eso. Pero con todo eso, nosotros tenemos ángeles, los cuales son espíritus ministradores enviados de parte de Dios. Y él dijo, no en el Nuevo Testamento, hermano Branham. Y yo dije, sí. Dije, ¿qué acerca del ángel Gabriel con María? Dijo, eso fue antes de Pentecostés. Yo dije, entonces, ¿usted quiere decir después de Pentecostés? Él dijo, sí. Yo dije, ¿usted cree que Felipe tenía el Espíritu Santo? Él dijo, seguro. Yo dije, entonces, ¿quién fue que lo arrebató a él sacándolo de ese gran avivamiento allá y lo envió al desierto de Gaza? ¿Qué fue? ¿Fue el Espíritu Santo o fue el ángel del Señor? Fue el ángel del Señor. Párrafo 31. Yo dije,
¿dudaría usted que ese gran San Pedro tenía el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted cree eso? ¿No es así? Y cuando él estaba en la cárcel esa noche y ellos lo iban a decapitar a la mañana siguiente, y allá en la casa de Juan Marcos estaba teniendo un culto de oración, ¿quién fue que vino como una gran columna de luz y brilló sobre él y lo soltó? ¿Fue el Espíritu Santo? No, señor. Fue el ángel del Señor, ¿correcto? ¿Quién diría que San Pablo no tenía el Espíritu Santo? Y allá en aquel barco, y este anegado, 14 días y noche, sin luna ni estrella, y se habían perdido todas las esperanzas de salvarse, y él bajó a la galera para orar. Y cuando él regresó, dijo: tengan buen ánimo, pues el ángel de Dios, de quien soy siervo, estuvo a mi lado anoche diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha dado a todos estos que navegan contigo. Dijo: por tanto, tengan buen ánimo, pues yo creo en Dios, que será así como él me dijo. Amén. Pablo tenía el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermano. Continúa con la lectura, hermana Victoria, en los párrafos 32 al 34. Hermana Victoria, confirme. Hermana Victoria. Hay cinco, el año, el 260 del 12. Y mire el libro entero de Apocalipsis. Fue escrito, enviado un mensaje por un ángel. Por un ángel, yo Jesús he enviado mi ángel para que dé testimonio de estas cosas que debe suceder pronto. Ahora un ángel verdadero, y usted me va a mostrar lo que es. ¿Me oyen, hermano? Sí, hermana, fuerte y claro. Ya, ahora un ángel verdadero, y usted me ha demostrado lo de Josué y Mitis y demás, pero vigilen, eso no cuadra con la escritura. Un ángel genuino y verdadero vendrá y indicará esta escritura al pie de la letra. Sí, señor. Fíjense que Juan se postró y quiso adorar a ese ángel. Y él dijo: mira que no lo haga, pues yo soy consiervos tuyos y de los profetas adorará a Dios. Un ángel verdadero no quiera ser adorado. No es adoración de ángeles. Es un ministerio de ángeles que provienen de Dios. Ahora estoy ángel. Menores vienen tal vez este ángel hasta con nosotros. Oh, viene a sus humildes siervos. Ese probablemente es un ángel menor. Pero cuando Gabriel vino, hermano, hay algo realmente en camino. Algo grande va a suceder. Gabriel anunció la primera venida del Señor Jesús.
y Graviel anunciará la segunda venida del Señor Jesús. Amén. Allí Zacarías, mirando y el gran arcángel parado allí, Graviel y él los saludó y dijo, ahora, después de los días de tu misterio, dijo, tú has hallado gracia con Dios. Tú vas a irte a casa para estar con tu esposa, Elizabeth, y ella va a concebir y dar a luz un hijo. Ahora él dijo, estas cosas no puede ser, yo estoy viejo. Y él le dijo que estaría mudo hasta el día en que el niño naciera y que llamaría su nombre Juan. Ves, no importa lo que el hombre piense, Dios tiene un programa y va a ser cumplido. No importa, Dios es capaz de estas piedras, dijo Juan, levantar y dijo a Abraham. Así que usted sabe cómo dice el relato. La gente se preguntaba por qué él trataba tanto y al poco rato él salió y estaba mudo. Y él le hizo seña y le hizo seña que se fuera y se fue a casa. Y su esposa concibió y se escondió por 7 meses. Al mismo tiempo había una virgencita viniendo en la ciudad de Zaraeta, la ciudad más vil del país, mucho peor por Macón. Y allí estaba ella viviendo. No importa cuán malo sea el lugar, aún a usted no le importa que tan vil sea la gente que hay en su comunidad, que tan perversa sea. Sin embargo, usted puede vivir una vida cristiana. No hay excusa allí de entre todas las mujeres. El mundo, Dios escogió a una damita y una virgencita viviendo en la ciudad más malvada que había en la tierra. ¿Sigo, hermano? Sí, hermana, el 34 falta. Ya, hermano. Traigamos un pequeño drama aquí por causa de los niños. Muchos de ellos están mirando y escuchando. Puede ver a María como en los tipos horizontales. Tal vez es lunes en la mañana. Ese es un tiempo malo para las mujeres. Es el día de lavar o cuando menos lo es en nuestra casa. Entonces puedo ver a María ir a la fuente de las vírgenes para buscar agua. Ella se pone un cántaro sobre su cabeza. Sigue la costumbre oriental. O si no sabe, no sobre. Sobre su hombro, ella viene caminando de regreso por las orillas del camino. Y de repente una gran luz aparece en el camino. Y ella mira esta luz y allí está parado el poderoso ángel Graviel. Dijo, ¿sabe, María? Pues aquellos nos emocionó
a la Virgencita. Lo emocionaría a usted. Yo sé cómo me sentí, como la primera vez que vi al ángel que me habla. Ellos dicen, ¿por qué no le preguntas a usted sus nombres? Usted no pregunta nada, usted simplemente escucha. Entonces dijo, salve, benditas eres entre las mujeres, pues tú has hallado gracia delante de Dios. Oh, qué cosa, que saludó y él dijo, ahora he aquí tu primera, la cual eras Elizabeth, una prima de María. Juan y Jesús era primero. Segundo dijo, ella está encinta de 6 meses, a la que llamaban estéril. Pero tú vas a tener un niño. Si sabe, conociendo varón, él dijo, ¿cómo puede ser estas cosas? Él dijo, el Espíritu Santo te hará sombra y ese será santo que nacerá de ti. Será llamado el Hijo de Dios. Amén, hermano. Amén, hermana. Gloria a Dios. Continúa la lectura. Hermana Margarita, en los párrafos 35 al 40. Dios les bendiga, hermanos. Del mensaje La presencia del Señor Jesús, del 55-06-12. Párrafo 35. Ahora, quiero que vean la diferencia. Allí estaba un viejo predicador. Tenía muchos ejemplos. Sara recibió un niño cuando ella era más vieja de lo que era su esposo. Ana, en el templo orando en tal manera que el sacerdote pensó que ella estaba borracha. Muchos del pueblo de Dios son malentendidos. Ellos no están locos. Simplemente son malentendidos. Y ella estaba orando para que Dios quitara su afrenta. Zacarías tenía eso como ejemplo, pero él dudó. Miren a ese hombre, servía al Señor. Un buen hombre, pero sin embargo dudó de lo sobrenatural, siendo un ministro. Pero la Virgencita, ella no dudó ni una sola cosa. Ella tenía más para creer que lo que tenía para creer. Nunca había nacido un niño virginalmente. Pero ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Sea como conmigo, conforme a tu voluntad. Párrafo 36. Lo que necesitamos aquí en Macón y en todos los demás países, esta noche son más Marías. Amén, amén. Ella no esperó hasta sentir vida. Ella no esperó hasta sentir nada. Aleluya. Ella no esperó hasta estar segura de ello. Ella tomó a Dios en su palabra. Amén. Y comenzó a regocijarse acerca de ello. Aleluya. Aleluya. Así se hace. No espere usted hasta decir, bueno, si mi mano se endereza, yo me sentiría mejor. Miren a esas personas aquí. La otra noche, cuando yo puse las manos sobre ellos, ellos simplemente se quedaron allí por unos cuantos minutos mirándose las manos. De repente, el Espíritu Santo comenzó a moverse y esas manos retorcidas empezaron a aflojarse. Y aquí ellos pasaron a través de la plataforma y alrededor regocijándose en el Señor. Amén. ¿No piensan que usted tiene que sentir algo, ver algo? Tome a Dios en su palabra y comience a regocijarse. Yo puedo ver a ella yendo por allí diciendo, gloria a Dios, yo voy a tener un bebé, sin conocer varón. Pues ellos dirían, esa muchacha está loca,
pero ella tomó a Dios en su palabra. Ella había visto una visión, sabía que era la verdad. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy, quien tome a Dios en su palabra. Amén. Párrafo 37. Por el camino ella escuchó acerca de Elizabeth, su prima, que iba a tener un bebé. Así que ella sube rápidamente la región montañosa de Judea para visitarla. En aquel tiempo era un gran honor tener un bebé. Es casi una desgracia hoy. Yo no estoy regañando a la gente. Yo no predico con apuntes. No sé qué es lo que voy a decir. Yo simplemente tengo que recibirlo de arriba. Y cuando vine, yo solo tengo que decirlo. Eso es todo lo que es de hacer. Pero hoy en día ya casi es una deshonra ver una familia grande. Sí, señor. Ellos prefieren pagar $100 por un perrito nariz chata y cargarlo para todos lados y darle el amor de una madre y practicar el control de la natalidad, que tener hijos. Piensan que eso es algo antiguo. Frecuentan las cantinas para tomar y jugar las cartas y andan paseando toda la tarde en el carro de su esposo, pues es una desgracia, ¿correcto? La honra más grande que una mujer puede tener, aparte de venir a Cristo, es ser fiel a su esposo, es tener un bebé. Amén. Usted pudiera estar amamantando a un predicadorcito como, ¿cómo sabe usted? Aleluya. Yo sé que eso es algo a la antigua, semejante al pan de maíz, pero hermano, se le pega a sus costillas, le servirá en la honra de la muerte. Ciertamente, párrafo 38, entonces ya puedo ver a ella, fue allá para saludar a su prima, y ahora cuando ella llegó a la parte montañosa de Judea, ella subió. Ahora Elizabeth se había escondido por 6 meses, como madre, y el bebecito aún no se había movido. Estaba muerto en el vientre de su madre. Ustedes saben que eso no es normal. 6 meses, a los 2 o 3 meses hay vida, pero ella se había escondido. Hay que dejarla de ver. Y cuando ella vio a la Virgen María viniendo, ella corrió y extendió sus brazos alrededor de ella y la abrazó y la besó. A mí me gusta ver que las mujeres se saluden de esa manera. Me gusta ver los hombres encontrarse el uno a otro y saludarse. Ustedes saben, hoy se ha llegado al punto que no hay compañerismo entre la gente. Correcto, los hombres se acercan y dicen solo un pequeño saludo frío. A mí me gusta ese tipo de apretón de manos bien fuerte, donde la mano se envuelve toda aquí, así. Hay un sentir en ello, correcto. Me gusta la manera antigua. Párrafo 39. No hace mucho yo estaba allí en Florida en una reunión y había una especie de duquesa o algo allí. Creo que así le dicen, alguna clase de mujer. ¿Duquesa? Ella le había permitido usar un pedazo de del terreno allí y en la parte de atrás de la carpa del doctor Bosworth dijo hermano Branham, la duquesa quiere verle allá atrás. Yo dije, ¿la qué? Él dijo, la duquesa. Yo dije, bueno, ¿quién es ella? Él dijo, bueno, ella es la mujer importante. Yo dije, hay mucha gente enferma allá afuera también. Dije, ella no es más que esa gente enferma. Si vamos a ver a alguien, déjeme ver a algunos de los enfermos allí. Y él dijo, bueno, dijo, vea usted, ella es una mujer importante. Bueno, ellos la tenían a ella, el administrador, y ellos la tenían a ella parada allí en la carretera. Y cuando yo llegué allá atrás, no estoy haciendo ningún comentario acerca de esta mujer. No es mi intención hacerlo, pero solo para que vean lo que quiero decir. Una mujer grandota, parada allí, con suficientes joyas en ella como para enviar a 50 misioneros.
a ultramar. Una mano enorme y gorda. Ella tenía puestos un par de espejuelos, puestos así sobre la varilla. Y cuando ella salió así, miró por encima de esta varilla y dijo, ¿es usted el doctor Branagh? Yo dije, no, señora. Y ella dijo, bueno, doctor Branagh. Dijo, estoy encantada de conocerlo. Y ella levantó sus manos así, simplemente persuadiendo en eso de todo. Alzó él su enorme mano gorda así. Yo dije, gusto de conocerla. Párrafo 40. Yo agarré su mano y le dije, bueno, bájela aquí, para que la reconozca cuando la vea otra vez. A mí no me gusta ese fingimiento, tratando de ser algo cuando usted no es nada. Después de todo, ¿qué es usted? Si usted es duquesa o lo que sea que fuere, usted es 6 pies de tierra. Usted no es nacido del Espíritu de Dios. Usted va con destino al infierno como un vencejo a su nido. No importa quién sea usted, ya sea usted el presidente, un rey o lo que pudiera ser. Todos somos 6 pies de polvo. Ustedes van a regresar allí, poniéndose tantas cosas cuando usted no es nada, ¿correcto? La ropa parecía como si ella se hubiera vaciado dentro de ella, y ni siquiera lo suficiente para que entrara en una caja de aspirina, o para cargar el cañón de una escopeta. Parada allí, mirando de esa manera, como si ella fuese alguien. Eso no significa nada. El poco tiempo que tenemos aquí, en la tierra, y lo tenemos que dejar todo. Sí, señor, una duquesa, fingiendo algo como eso. Párrafo 41. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermana. Gracias por la lectura. Bien. Continúa, hermana Blanca, en los párrafos 41 al 47. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Párrafo 41, la presencia del Señor Jesús. La gente ni siquiera sabe. Solía ser hace mucho tiempo. Nosotros solíamos, y si el vecino, cuando estábamos en la granja y alguien enfermaba, nosotros íbamos allá y le cortábamos el maíz y cortábamos la leña y se la traíamos. Y hoy en día, pues usted ni siquiera sabe que su vecino ha muerto, a menos que lo lea en el periódico. Algo anda mal. El amor hermanable ha cesado. Es terrible. El otro día fui al centro con mi esposa y ella, allí estaba una dama y dijo, ¿cómo está usted, hermana Branham? Yo miré a mi esposa y le dije, bueno, tú no le hablaste a esa mujer. Ella dijo, sí lo hice. Y yo dije, bueno, yo no te oí. Ella dijo, yo sonreí. Yo dije, oh, esa sonrisita tonta. Dije, eso no es hablarle a nadie. Sal allá a la calle y estréchale la mano. Y di, hola, hermana, me da gusto verte. Amén. Hermano, eso es lo que, regresar nuevamente a la línea de la promada, a la antigua, donde los hombres son, los cristianos son cristianos, amén, y los hombres y mujeres viven como deberían de vivir. Puedo ver a Marta salir corriendo allí. Quise decir Elizabeth. Salió corriendo a encontrar a María y la abrazó y le dijo, querida, me alegra verte tanto. Vaya, dijo, estoy tan contenta. Tenía muchísimo tiempo que no te veía. Y puedo oír a María decir, pues mira, Elizabeth, estoy tan contenta de verte, querida. Y he estado pensando tanto en ti y veo que vas a ser madre. Ella dijo, sí, voy a ser madre. Eso es correcto, María. Dijo, he tenido placer con mi señor, dijo, y voy a tener un bebé, pero, dijo, María, estoy preocupada. El pequeñito tiene 6 meses y aún no se ha movido. El bebito está muerto. Bueno, tú sabes, dijo María. ¿Sabes tú cómo lo supe? Un día yo volvía de la bomba allá y me encontré con el arcángel Gabriel, el mismo que se encontró con tu esposo. Y él me dijo que yo iba a tener un bebé sin conocer varón y dijo que yo debía llamar su nombre Jesús. Y la primera vez que ese nombre Jesús fue mencionado, alguna vez por labios humanos, ese bebito muerto salió de gozo en el vientre de la madre de esa manera y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ella dijo, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó tu salutación a mis oídos, pues mi bebé saltó de alegría en mi vientre. Y ese nombre Jesús pudo hacer que un bebé muerto en el vientre de la madre saltara de alegría.
la primera vez que fue mencionado por labios humanos, que debería hacer a un cristiano nacido de nuevo o a un hombre o mujer que cree y le sirve a él. Amén. Saltó de alegría en su vientre. Entonces el Espíritu Santo vino sobre Elizabeth y ella comenzó a profetizar. Oh, esa es la religión antigua. Así es como obra en la esfera sobrenatural. ¿Qué clase debería de ser este? Perdón, ¿qué clase de bebé habría de ser este? Cuando el pequeño Juan nació, bueno, él nunca fue a algún seminario y obtuvo un título de licenciado en letras, pero él se fue al desierto. Dice que más o menos a la edad de los 9 y permaneció allí con Dios. Esa es la manera de obtener un título, afuera con el Señor. Él estuvo allá hasta que tenía 30 años de edad. Y en esos días Juan el Bautista salió del desierto de Judea, predicando y diciendo, el reino de los cielos está en la mano. Y él conmocionó todas las regiones alrededor de Jerusalén y Judea y Samaria. Grandes multitudes de gente salieron. Vaya, nosotros nos preguntamos, esa es la clase de bautista que necesitamos hoy, mis hermanos bautistas. Necesitamos un bautista como ese. Bien, ahí llegó Herodes y puedo oír a alguien decir, mira, no predique sobre casamiento y divorcio esta noche. ¿Pudieran imaginarse un hombre lleno del Espíritu Santo guardándose algo? Se le acercó directamente al rostro y le dijo, no te es lícito tenerla. Sí, señor, hermano, él tenía el Espíritu Santo y estaba predicando el Espíritu Santo. Y todas las regiones alrededor estaban conmocionadas. Escuchen, predicar el Evangelio de Jesucristo, aunque sea simplicidad, es el mensaje más poderoso que jamás haya sido predicado. Amén. O que jamás haya sido dicho. El Evangelio del Señor Jesús. Y ahí él conmocionó las regiones de alrededor. Entonces Lázaro fue con Jesús. Y cuando él estaba debatiendo allí, Juan, a un lado del río, y un sacerdote al otro lado diciendo, ¿tú quieres decir que vendrá un tiempo? Él dijo, habrá un tiempo cuando el sacrificio diario será quitado. Un hombre morirá por los pecados del pueblo. Y ellos decían, oh, Rabí, tú no sabes de lo que hablas. Juan dijo, ay. Él miró alrededor y dijo, he aquí, allí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí significa estimar o admirar. Él dijo, allá, como él lo conoció a él, dijo, él me dijo en el desierto, sobre quien vieres el Espíritu que desciende y permanece sobre él, él es aquel que os bautizará con Espíritu Santo. Hubo una señal que le siguió al Mesías y todavía hay una señal que le sigue al Mesías. El pueblo del Mesías, señales y maravillas, Jesús dijo, le seguirían hasta el fin del mundo. Él estaría con ellos y en ellos hasta el fin del mundo. Aleluya. Dijo, allí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me imagino que Lázaro casi se desmayó. Jesús, después que fue bautizado, se fue al desierto y estuvo allí por 40 días siendo tentado por el diablo. Y cuando él salió del desierto, vaya, miré ese reloj y eso ya me arruinó. Se está haciendo muy tarde. Solo un momento ahora antes de que terminemos. Dios les bendiga, hermanos. Shalom. Hermana, falta el 47. Hasta el 47 usted tiene. Ah, ya, hermana, hasta el 47. Bien. 28. Ese no, ¿verdad? 46. Miren, cuando él salió del desierto, él salió predicando, haciendo señales y maravillas. Su ministerio se hizo tan grande que él fue enviado lejos del hogar. Oh, yo creo que Dios le dio a él una visión de que se fuera. Eso provocó que Dios le dio a él una visión. Cuando Lázaro enfermó, él se marchó. Mandaron a buscarlo, pero él continuó su camino. Mandaron a buscarlo de nuevo, pero él siguió su camino. Si su pastor hiciera eso, usted no regresaría a esa iglesia más nunca. Esa es la razón que el pastor no puede hacer nada por usted. Usted tiene que creer que él es un hombre de Dios. Así que cuando él siguió y siguió, después de un tiempo, él supo que el tiempo del Padre había llegado, que él había cumplido la visión. Él dijo, Lázaro muerto, y por vuestra causa estoy contento que yo estaba allí. Así que él regresó, Lázaro enfermó. Se dice que es como una, yo no sé si es verdad o no, que él murió de hemorragias. Quizás el doctor vino y hicieron todo lo que pudieron hacer. Ellos mandaron a buscar a Jesús, pero él no vino. Y ellos abandonaron al hombre. Él siguió así y murió. Una hora oscura. Sacaron al hombre, embalsamaron su cuerpo y lo pusieron en la cueva, abajo en el suelo. Y le pusieron una roca encima, lo cual es el entierro típico del oriente. Entonces, cuando lo colocaron allí,
Pasó el primer día, el segundo día, el tercero, el cuarto día. Entonces los gusanos de la piel estaban entrando. El cuerpo humano, la primera cosa que se hunde es la nariz y al poco rato comienzan a corromperse y podrirse. Y los gusanos de la piel e insectos y demás entran y devoran el cuerpo humano. A los 4 días ya hay día. Después de las 72 horas la corrupción comienza. Entonces todas las esperanzas se habían perdido. Allí estaba Marta y María. Habían dejado su iglesia, abandonaron todo lo que tenían. Allí estaba su hermano muerto, el hombre en el cual habían depositado su confianza, siendo el hombre importante que andaba de allá para acá y hacía milagros. Él los había abandonado y se había ido, y no quiso venir cuando mandaron a buscarlo por su hermano. Era la hora más oscura que la pequeña familia había visto, y generalmente más o menos es en la hora oscura, es cuando Jesús se hace presente. Aleluya. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermana. Shalom. Continúa la lectura, hermano Luis Miguel, párrafo 48 al 52. Dios les bendiga, hermano. Párrafo 48. La hora más oscura que yo jamás tuve fue cuando un doctor me dijo que quedaban 3 minutos de vida. Entonces Jesús se hizo presente y quizás le sea la hora más oscura que usted haya visto. Entonces Jesús se hace presente. Puede que esta sea su hora más oscura, sentado aquí en esta silla de ruedas. El final de la reunión, las esperanzas que usted tenía de ser sanado después de haber de ver a estos paralíticos y demás irse caminando. Quizás usted piense, me pregunto si hay alguna esperanza para mí. La hora más oscura, pero no se preocupe. Él estará aquí. Simplemente mantengan la fe en él. Él estará aquí. Él nunca fallará. Él se hace presente. Alguien vino y dijo, Jesús viene a la ciudad. Vaya. Me puedo imaginar a esos críticos diciendo, ahora, ¿a dónde se fue este santo rodador? Ven, cuando su amigo enfermó, pues, él se fue, así que él ya no está aquí ahora. Pero cuando ellos dijeron, aquí viene él volviendo rápidamente a la ciudad ahora, después de que el muchacho ya está muerto y sepultado, aquí viene él de regreso a la ciudad. Pero Marta había sido un poco dilatoria acerca de muchas cosas, pero ella tenía una fe que no se movía. Cuando ella vio a Jesús, supo que él venía, ella salió corriendo a través de los críticos y fue directamente a donde él estaba. Pero ahora, parece que como que ella tenía derecho de reprocharle, puesto que ella tenía que ella no engañaría a él diciendo, ¿por qué tú no viniste? Hermano Luis Miguel, se le fue el audio. Hermano Luis, no se le escucha. Segundito hasta que ingrese nuevamente el hermano Luis.
continuar con los párrafos del hermano Luis. Ahora, parece como que ella tenía derecho a reprocharle, puesto que ella lo regañaría a él, diciendo, ¿por qué tú no vienes a mi hermano? Nosotros dejamos nuestra iglesia, dejamos nuestra religión, hicimos todo por ti. Párrafo 49. Si ella lo hubiera ido a recibir a él en esa condición, el milagro nunca hubiera ocurrido. Es la manera como usted se acerca a un don de Dios que determina lo que usted va a obtener de ellos. ¿Ven? Hermano Luis. Es la manera como usted se acerca a un don de Dios que determina lo que usted va a obtener de ello. ¿Ven? La manera en que usted se acerca. Pero Marta, cuando vino a él, ella se postró a sus pies. Dijo, Señor, eso es exactamente lo que él era. Ella le dio a él su título correcto. Ahora observen la fe comenzar a obrar. Yo creo que Marta había oído la historia de la mujer samaritana de cuando su hijo murió, y ella sabía que Dios estaba en Elías. Párrafo 50. Elías era el hombre de Dios de la hora para la nación, y ella sabía que Dios estaba en Elías. Así que ella mandó que el siervo ensillara una mula y que condujera hasta que ella llegó a Elías para averiguar por qué había muerto su niño. Y ustedes conocen la historia. ¿Cómo es que Elías vino y le resucitó al niño? Bueno, Marta tal vez pensó, pues, que si Dios estaba en Elías, el profeta, ciertamente él está en su hijo. Amén. Bueno, ella dijo, miren, si yo tan solo puedo llegar a él, puedo hallar la razón. Así que ella fue a él con reverencia. No importa lo que él hizo, pero pareciera un error. Ella fue a él con reverencia y se postró ante él y dijo, Señor, eso es lo que él afirma ser. El Señor dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella no había perdido la confianza. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé ahora, aunque él está muerto y los gusanos lo están devorando, más también sé que ahora que lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Me gusta eso. Párrafo 51. Tal vez usted ha recorrido cada hospital en la ciudad. Tal vez todos los doctores le han desahuciado. Más también sé ahora, Señor, que lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Quizás ellos dicen, tú nunca te levantarás de esa silla de rueda. Más también sé ahora, Señor, no en la mañana, no después de un tiempo, más también sé ahora de lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Él está sentado a la diestra de la majestad en la altura, intercediendo en base a nuestra confesión. Él dijo, cuando ores, cree que lo recibéis, que recibís lo que pedís, o será dado. Más bien sé ahora, Señor, que lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Vaya, eso conmovió su corazón. Él la miró y le dijo, tu hermano resucitará. Amén. Ella dijo, sí, Señor, yo creo que él resucitará. Él fue un buen muchacho. Ellos creían en la resurrección general. Esos judíos, yo sé que él se levantará otra vez en la resurrección en el día postrero. Escúchenlo, él no tenía mucho atractivo. Él era un hombrecito de apariencia raquítica. No había hermosura en él para que le deseáramos. Párrafo 52.
y lo puedo ver erguir sus pequeños hombros. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Algo tiene que suceder, hermano. Esos pensamientos se están moviendo juntos. Allí la fe encontró él, encontró su curso allí, en su hombre allí, el recurso, el Dios del cielo parado allí, velado en carne. Allí está esa mujer parada, allí con fe perfecta en él. Y las ruedas se están moviendo juntas. Yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tú confiesas ser, que había de venir a este mundo. Él dijo, ¿dónde le pusisteis? Amén. Hermano, algo tiene que suceder cuando el creyente se pone en contacto con su Hacedor. Algo acontece. Amén. Algo tiene que suceder. Allí va él a la tumba. Él comenzó a llorar mientras iba. Continúa la lectura. Amén, hermanos. Continúa la lectura. Hermana Rosalia, párrafo 53 al 56. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje y la presencia del Señor Jesús, del 12 de junio de 1955, párrafo 53. Todo el debido respeto a esta mujer que estaba hablando conmigo hace algún tiempo. Ella dijo, reverendo Branham, usted alardea demasiado acerca de Jesús. Ahora, ella era de la ciencia cristiana, y ellos no creen que la sangre de Jesucristo, ellos solo la aceptan a él como un profeta, no divino. Y yo dije, yo creo que él era divino. Ella dijo, oh, usted alardea demasiado de él. Yo dije, ¿cómo pudiera yo alardear demasiado de él? Dijo, usted lo hace a él divino. Usted lo hace a él Dios. Yo dije, él era Dios. Amén. Dios fue manifestado en carne. Él era Emmanuel. Yo dije, él es o el Dios Todopoderoso velado en cuerpo, llamado su Hijo, el Señor Jesús. O él es el más grande engañador que el mundo haya tenido. Yo dije, él era Dios. Ella dijo, no, 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 él no era divino. Yo dije, él sí era divino. Ella dijo, yo le probaré a usted por las escrituras que él no era divino. Yo dije, si usted lo puede hacer por las escrituras, yo le creeré. Y ella dijo, le diré por qué él no era divino. Dijo, en el capítulo 11 de San Juan, cuando él fue a la tumba de Lázaro, él lloró y dijo, una persona divina no puede llorar. Él no puede hacer eso. Él no era divino. Él estaba llorando cuando él fue a la tumba de Lázaro. ¿Qué acerca de eso? Yo dije, señora, su argumento está más diluido que el caldo hecho de la sombra de una gallina que murió de hambre. Dije, usted no tiene nada en qué basarse allí. Dije, él verdaderamente lloró. Reconozco eso. Él lloró cuando fue a la tumba, pero cuando él enderezó su cuerpecito allí y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días y 4 noches volvió nuevamente a la vida. La corrupción reconoció a su amo. Y el ser inmortal, un alma que había estado a 4 días de camino en algún lado, reconoció a su amo. Y regresó, y ese hombre se puso de pie y volvió a vivir. Amén. Él era un hombre cuando estaba llorando, pero él era Dios cuando él resucitó los muertos. Amén. Dios estaba en su Hijo reconciliando consigo el mundo. Sí, Señor. Párrafo 54. Él era un hombre cuando él bajó de la montaña esa noche hambriento. Él no tenía nada para comer. Él se acercó a esa higuera buscando algo de comer. Él era un hombre cuando tuvo hambre, pero cuando él tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000, eso era Dios hablando a través de su Hijo. Amén.
Él era más que un hombre entonces, eso es verdad. Él era un hombre cuando él había estado sanando todo el día y la virtud saliendo de él, predicando y orando por los enfermos. Él estaba acostado en una pequeña barca esa noche y 10,000 demonios del mar juraron que lo ahogarían. Y esa pequeña barca allí en esa tormenta era zarandeada de acá para allá, como el tapón de una botella. Él era un hombre acostado en la parte posterior de la barca dormido, tan cansado y agotado que ni siquiera el viento lo despertó, o las olas. Los remos estaban rotos, el mástil se cayó, las velas habían desaparecido y él todavía estaba dormido. Él era un hombre cuando estaba durmiendo. Pero cuando él subió allí y puso su pie sobre la baranda de la barca, miró hacia arriba y dijo, calla, enmudece. Ese era más que un hombre hablando allí. Ese era Dios hablando a través de su hijo. Él era el hijo de Dios divino. Amén. Él era un hombre en el Calvario cuando él clamó por misericordia. Eso es correcto. Él era un hombre cuando él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero cuando él se levantó la mañana de la Pascua, rompiendo el sello de la tumba y el infierno y la muerte fueron destruidas, él probó que él era el Hijo de Dios. ¿Amén? ¿Crees esto? Viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Sepultado, él llevó lejos mis pecados. Resucitando, él me justificó gratuitamente por siempre. Algún día él viene. Oh, día glorioso. Amén. Sí, Señor. Él era el mismo que estuvo con los jóvenes hebreos en el horno ardiente. ¿Crees esto? Párrafo 55. Yo creo que ese mismo Jesús que levantó a Lázaro está aquí en esta noche. ¿Crees esto? Yo creo que ese mismo Jesús que se levantó de los muertos está aquí ahora mismo. ¿Crees esto? Yo creo que aquel mismo que estuvo con Daniel en la fosa de los leones está aquí esta noche. ¿Crees esto? Yo creo que aquel que tocó a la mujer o la mujer tocó el borde de su manto y fue sana está aquí esta noche. ¿Crees esto? Yo creo que él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Crees esto? Yo creo que él dijo, si permanecéis en mí, y mis palabras en vosotros, pedí lo que quisiereis y os será dado. ¿Crees esto? Amén. Yo creo que él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Su paz eterna, el mismo Espíritu Santo que cayó el día de Pentecostés, está aquí esta noche. ¿Crees esto? Yo creo que él es aquel que ha estado con nosotros esta semana, haciendo caminar a los paralíticos, oír a los sordos, ver a los ciegos, sanando a los enfermos y a los afligidos, mostrando señales y maravillas. Él es el Cristo resucitado. ¿Crees esto? Yo creo que Él será siempre el mismo Cristo. Yo creo que Él está aquí esta noche para sanar a los enfermos, para salvar a los perdidos y para llevarnos un día al cielo. ¿Crees esto? Él está aquí. Por último, el párrafo 56. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo amado, Señor, nosotros creemos esta antigua historia con todo lo que está dentro de nosotros. Nuestros corazones, alma y cuerpo creen esta historia, que tú eres el Hijo de Dios, el resucitado. Edades pueden continuar, escépticos pueden levantarse, demonios pueden luchar, puede que ellos posean a la gente, pero sin embargo tú sigues siendo Dios a través de las edades incesantes. Tú siempre serás Dios. Ahora yo ruego, Dios, que tú salves a cada persona perdida aquí esta noche. Sana a todos los enfermos que están aquí esta noche. Trae a los descarriados, Señor, a la iglesia del Dios viviente. Concédelo, Señor, para la gloria de Dios. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Con nuestros rostros inclinados, yo me pregunto en esta vasta audiencia, en este momento, antes que comencemos la línea de oración, ¿hay algún pecador aquí que ha visto las grandes obras de Dios esta semana, que se encuentre aquí esta noche y esté fuera de Dios? Mis amigos cristianos, oren como ustedes nunca antes habían orado. Y si usted está aquí, esta noche, pecador, ¿levantará usted sus manos al Dios Todopoderoso y dirá, Dios,
sé misericordioso conmigo, que soy pecador. Levantará usted sus manos, Dios le bendiga. En todas partes, así es, levanten sus manos en todas partes. Cantidades de personas levantando sus manos todo alrededor. Pienso en la ciega Fanny Crosby. Ella dijo, no me pases, oh tierno Salvador. Oye mi clamor humilde. Mientras que a otros tú estás visitando, no me pases a mí por alto. Tú, la fuente de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo yo en la tierra aparte de ti? ¿A quién en el cielo sino a ti? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, párrafo 57 al 62. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Voy a continuar con el mensaje de la presencia del Señor Jesús del año 55, junio 12, párrafo 57. Cada hombre o mujer que haya sido algo en este mundo ha sido hombres y mujeres que confiaron en Dios y creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos creyeron esta antigua historia del Evangelio. Puedo ver a Eddie Perrode. Allá cuando él era perseguido por los hombres, él no podía venderlo su música o ninguno. Nadie lo quería. Un día en su oficina, después de ser perseguido y regresar, él tomó su pluma y el Espíritu Santo agarró su pluma y él escribió el canto de la inauguración de la segunda venida de Jesús. Cuando él dijo, alaben todos el poder del nombre de Jesús, que los ángeles caigan postrados, traigan la diadema real y corónenlo a él, el Señor de todo. Y otro escribió, oh hermanos, hemos visto grandes poetas y actores y profetas y ministros a través de las edades, que Dios tenga misericordia. ¿Está alguien aquí sin el Espíritu Santo esta noche? Simplemente viviendo una vida a medias y que quisiera recibir el bautismo del Espíritu Santo, levantaría ustedes sus manos, no a su hermano, sino a su hacedor. Diga, acuérdate de mí, Dios, si sé misericordioso. Recuerden, hay un ángel registrador anotando cada mano. Él sabe exactamente quién es. Usted no importa si yo lo vea a usted o si su vecino lo ve, no estamos pidiendo que su vecino lo vea. Yo le estoy pidiendo que usted mire a Dios, el Cordero de Dios, que quite los pecados del mundo. Párrafo 58. Nuestro Padre Celestial, tú ciertamente ves las manos levantadas y, Señor, en la clausura de este servicio de sanidad, que cada uno de ellos pase al frente, Señor. Se pare alrededor de un altar chapado a la antigua, aquí y ore. Muchos de esos muchachos y muchachas allá en la audiencia que han levantado sus manos, quizás una madre anciana. Papá, yo partió hace años. Sus oraciones aún están sobre el altar de Dios. Y los ángeles de Dios están reunidos aquí esta noche para contestar la oración de esa madre. Dios concede que ellos reciban a Jesús esta noche como Salvador. Si hay un miembro de iglesia tibio aquí, Señor, que solamente a la iglesia sin saber lo que significa nacer de nuevo, que nunca ha recibido el Espíritu Santo, como Pablo le dijo a aquellos en Hechos capítulo 19, dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Dios concede esta noche que el Espíritu Santo se derrame sobre ellos y que ellos regresen a sus iglesias, encendidos para Dios, concédelo, Señor. Haz que estos, Señor, estalle un avivamiento chapado a la antigua en cada iglesia por toda la región. Sabemos que tú vienes pronto. Mañana, Señor, emprendemos nuestro viaje al otro lado de los mares, el tiempo tempestuoso, para llegar a aquellos lugares, pues tú nos has mandado ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, toda criatura. Párrafo 59. Oh Dios misericordioso, envía tu gracia a estos esta noche. Hay muchos sentados aquí a quienes no volveremos a hablar después de esta noche. En una audiencia de tantas personas así, miles se han reunido aquí. Muchos de ellos son ancianos y están a punto de cruzar la línea. Entonces, Señor Dios, yo sé, de acuerdo con la naturaleza, hay muchos aquí que nunca verán más y que yo no los veré más a ellos hasta que nos encontremos en el tribunal de Dios, de Cristo. Oh Dios, yo quiero dejar este testimonio.
que yo he dicho la verdad y yo les extiendo una invitación para que vengan a ti. Padre, sálvalos a cada uno. Nos lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oh, vaya, después de un llamamiento al altar chapado a la antigua, así los hace a usted sentirse como que están todos limpios, restregados. ¿No es así? ¡Cuán maravilloso! ¿Qué tiempo para recordar en el próximo avivamiento? Recordar este tiempo de reuniones. Usted fue salvo cuando hubo una de estas reuniones, una reunión chapada a la antigua del Espíritu Santo, enviada por Dios, donde la gente está siendo salva. Que Él bendiga a cada uno de ustedes. Ahora, cuando el servicio de sanidad haya terminado, ¿no pasarán ustedes al frente cuando los ministros hagan el llamado aquí? Pasen aquí y párense y oren solo un ratito, amigos. Como dije en la oración hace unos minutos, esta será la última vez que nos encontremos. Para muchos de ustedes, yo no volveré a verles más. No veré más a muchos de ustedes hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Entonces tengo que dar cuenta por lo que he sucedido aquí esta semana, por el evangelio que he predicado. Cuando ustedes ven parados allí por la gracia de Dios, yo todavía creo la misma historia antigua con la cual comencé. Jesús salva del pecado y sana a los enfermos. Amén. Párrafo 60. Oh, es mi vida. Es yo. Es todo lo que soy. Todo lo que yo pudiera ser. Todo lo que yo pudiera pensar. No hace mucho, mi muchachito, entramos en un lugarcito. Estábamos allá en el Mud River, Illinois, antes de que fuéramos a ultramar, a la India, donde tuvimos nuestra más grande congregación de 500,000 personas. Entonces, cuando estábamos en Wood River, el lugar estaba repleto de gente y entonces fuimos a un cierto lugarcito. Y después del servicio, él dijo, mira, papá, tienes que comer un poquito esta noche porque estás poniéndote débil. Y entré en un lugar para comer y allí había unos muchachitos de escuela. Ustedes saben cómo son ellos, estaban tocando esa, lo que ustedes llaman tragamonedas, o como le digan esas. Yo casi no puedo comer en un restaurante donde están esas cosas chillonas y con ese alboroto. Pero los muchachos, ustedes saben, ellos meten una especie de moneda allí y estaban tocando cierta clase de canción. Yo estaba sentado allí y Billy dijo, papá, ¿no es esa una canción bonita? Yo dije, ¿qué canción? Yo ni siquiera sabía que estaba sonando. Él dijo, tú sabes, papá, dijo, tú sencillamente lees tanto y oras tanto que todo lo que puedes pensar es en Jesucristo. Yo dije, gracias, hijo, ese es el mejor cumplimiento que alguna vez yo he tenido. Sí, correcto, sí, señor, eso es correcto. Yo dije, eso es correcto, eso es todo lo que yo quiero en mi corazón, sobre mi corazón, en mi mente, todo el día y toda la noche, y meditar sobre sus preceptos y sobre sus amores. Párrafo 61. Ahora, antes de que comencemos a orar por los enfermos, yo no digo que Jesús hará esta noche. No puedo decirlo porque no sé, pero yo quiero decir a esta audiencia mixta en esta noche, si Jesucristo, el Hijo de Dios, se levantó de los muertos, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Esa es la escritura. Si Él es el mismo, Él tiene que probar que eso es igual. Si Él se manifestó al pueblo el día de ayer, Él tiene que manifestarse en el pueblo hoy. Y Él se prometió, y Él lo prometió en su palabra. La única cosa es que ustedes tienen temor de dar un paso y tomar a Dios en su palabra. Eso es todo. No tengan temor. Párense allí mismo. No importa cuán oscuro se mire. Vea si Jesús no viene a usted. Yo nunca lo he visto a él fallar. Él vendrá, pero ustedes tienen que permanecer fijos allí. Ustedes no pueden simplemente esperar que así sea. Ustedes tienen que realmente tomar su palabra al respecto y creerla con todo su corazón. Párrafo 62. Ahora, cuando él estuvo aquí en la tierra, él no reclamó ser un sanador, amigo. Él no reclamó eso. Él reclamó todo lo contrario. Ahora, yo sé que quizás hay extraños aquí esta noche. Usted quizás se vaya y diga, hermano Branham, el sanador divino. Miren, eso es un error. Yo no soy un sanador divino y no hay ningún otro hombre sobre esta tierra que sea un sanador divino.
Eso es contrario a la Escritura. La Escritura no permite que ninguno de nosotros seamos sanadores divinos. Ni siquiera el mismo Cristo. Cristo dijo, no soy yo que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Amén. Él pasó junto a grandes multitudes de gente. Entre paréntesis, San Juan 5. Cristianos, cojos, ciegos, blancos y secos. Él pasó por ese estanque después de que una mujer se paró entre la multitud y tocó su manto. Él se volteó, miró hacia la multitud y dijo, yo sentí virtud salir de mí. Miró hacia la multitud y dijo, usted, su fe le ha salvado. El flujo de sangre se había detenido. ¿Ven? Ahora ese fue el Jesucristo de ayer. Ese es Jesús hoy. Y él pasó a través de este montón de gente que estaba listeados, ciegos y rencos y secos. Pasó a través de ellos y encontró un hombre acostado en una camilla. Y él dijo, ¿quieres ser sano? Observen, Jesús dijo. Él sabía que él había estado allí y sabía que él había estado en esa condición por tantos años. Cuando lo encontraron calentando su lecho, ellos buscaron a Jesús y lo interrogaron. Sí, él sería interrogado. Él sería interrogado en Macú esta noche. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Luis Miguel, en los párrafos 63 al 65. Luis Miguel. Hermano Luis Miguel, confirme. Sí, hermano, Dios les bendiga. Hermano, ¿qué párrafo? 63 al 65. 63 al cual, hermano? 65. Al 65. Bueno, hermano, ya le bendiga. Párrafo 63. No hace mucho una mujer que se queda con nosotros allá, la hermana Woods, creo que era... Digo que alguien salió de aquí y entró en una tienda e invitó a la gente para que viniera a la reunión. El hombre dijo, yo no creo en semejante tontería. Digo, si el hombre pudiera hacer eso, pues, ¿por qué no va aquí al hospital y se dan a todos los enfermos? Ven, ahora, eso demuestra que hay una deficiencia mental, eso es todo. Pues el hombre que conozca la Biblia, ni el mismo Jesucristo hizo eso. Él no reclama hacer eso. Él pasó junto al peor, algo peor que un hospital. Había como unas 4 o 5 mil personas allí en el estanque de Bethesda, lisiados, corren, rencos, ciegos, y él pasó de largo y no sanó a uno de sol, a uno, solo de ellos. Sí, salió allí donde estaba un hombrecito sentado allí en una, acostado en una camilla, y sabía que él... Él estaba acostado allí y lo sanó y se fue. Y fue los judíos y lo interrogaron. Ahora, escuchen lo que él dijo. En San Juan 5:19, él dijo, de cierto os digo, esa palabra de cierto quiere decir absolutamente, absolutamente, absolutamente os digo, el hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que quiere hacer al Padre. No lo que viere hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. El Padre me muestra a mí qué hacer, y yo voy y lo hago. El Padre obra, y yo obro hasta ahora. Ven, yo no hago nada en mí mismo, yo no hago como Él me dice que haga. Ahora, esa es la palabra de Dios. ¿Cuántos alguna vez han leído eso? Díganme. San Juan 5:19. Entonces Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, él podía percibir los pensamientos de la gente. Él hacía exactamente, el Padre le mostraba a él una visión y él iba y lo hacía, solo como el Padre le decía, pero no hacía nada
nada, a menos que el Padre se lo dijera. Él no puede mentir, él era Dios. Él dijo, yo no hago nada a menos que el Padre me lo muestre. Ahora, él fue a una mujer junto al pozo. Él la encontró, le habló a ella un rato y luego él descubrió cuál era su problema. Le dijo exactamente en dónde estaba su problema. Ella lo miró y dijo, ahora, espera un momento, tú debes ser un profeta. Dijo, yo sé que el Mesías, cuando él venga, él hará estas cosas, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Esa era la señal del Mesías. Cuando Felipe dijo a él, vino a él y fue salvo, y fue y encontró a Natanael y lo trajo. Y él llegó a la congregación y Jesús lo miró y le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, ¿cuándo me conociste, Rabí? Entonces Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol te vi. Él dijo, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Ahora miren, cuando Jesús dejó la tierra, esto es lo que él dijo, estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, mayores que estas haréis, mayores, lo cual realmente es más. Él no pudiera hacer nada mayor, pero ustedes pudieran hacer más de ello, más que estas haréis, porque yo voy al Padre. Él dijo, un poquito y el mundo, eso es, el incrédulo no me verá más, eso se habrá acabado para el mundo cuando él se vaya de aquí, es en esta forma física. Yo me habré ido y eso es todo lo que ellos verán de mí. Pero sin embargo, no vosotros me veréis. Ahora, observen lo que él prometió. Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, ¿quién es? Párrafo 65. Ahora, ¿quién todos, es el vosotros? Que ¿quién es el incrédulo? ¿Qué viene? ¿Por incrédulo qué? En cada generación. Y hay los vosotros en cada generación, más vosotros me veréis. Él prometió regresar a su iglesia y hacer la misma cosa que él hizo. Él estuvo aquí en la tierra y la Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y no ha hecho todas las cosas bien esta semana. Sí, los ciegos vinieron, los paralíticos caminaron, los espásticos se levantaron, el pecado ha sido reprendido, las visiones han venido, todo lo que ha sido dicho ha sido perfecto. Exactamente, es correcto eso. Pecadores han sido salvados, gente recibió el Espíritu Santo, nacieron de nuevo, dieron testimonio del Espíritu, señales y maravillas han acontecido en todas partes. ¿Qué es eso? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, no solamente con William Branham, con su iglesia, en todas partes. Todos ustedes tienen tanta parte en esto, o aún más que ello, que yo mismo. Esto solo resulta ser un don, y eso no quiere decir que me hacen a mí más que ustedes, probablemente no tanto. Así, ven, si la resurrección no ocurriera en esta noche, ustedes, los de antaño, sé que han peleado para obtener el premio y navegado por mares sangrientos, se irán antes que yo. Y ustedes merecen irse. Yo simplemente estoy siguiendo el camino que Dios que ustedes prepararon. Eso es todo. Es simplemente un don de Dios. Lo envió y lo colocó. Yo no tuve nada que ver con eso. Yo nací así y es solo es un don para glorificar a Jesucristo. Oh, no glorificar, sino para engrandecerlo a él, para hacerlo resaltar a él, para hacer la gente que la gente vea que él está aquí. Dios hace eso por medio de la predicación de la palabra, por medio de señales y maravillas. Él es el mismo Señor Jesús. ¿Ustedes lo creen? Párrafo 66. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 66 al 69. Continuando con la lectura del mensaje de la presencia del Señor Jesús, predicado el 12 de junio de 1955, párrafo 66. Ahora miren, un pequeño pensamiento más. Cuando Jesús fue crucificado y fue sepultado, los discípulos pensaron, bueno, este es el fin,
Eso es todo lo que alguna vez veremos de él. Yo quiero que ustedes miren solo por unos momentos. Eso fue antes. Hubo dos de ellos que iban camino a Emaús una mañana. Iban a Emaús. Algunos de ellos se fueron a pescar. O ellos estaban desanimados. Iban hablando por el camino, diciendo, bueno, aquí vamos nuevamente a casa. Retomaremos nuestras antiguas labores. Yendo a Emaús, Cleofás y su amigo. Mientras iban por el camino y mientras conversaban, he aquí, Jesús salió de los matorrales, solo un hombre común, y comenzó a hablar con ellos, y ellos no lo reconocieron. Párrafo 67. Ahora escuchen atentamente. Hermano, hermana, hay muchos de ustedes a los cuales Jesús le ha hablado y ustedes no se dieron cuenta. Él está aquí con nosotros. Él está vivo. Él viene a ustedes cada noche allí y dice, es a ti que te estoy hablando. Tú puedes ser sanado, solo acéptalo y confiésalo y ve lo que sucede. ¿Ven? Eso es Él hablándole a usted. Él les habló a ellos todo el día y dijo, ¿por qué están ustedes tan tristes y preocupados? Hermosa mañana de Pascua, Jesús estaba vivo en el mundo. Habiendo resucitado, fue el primer hombre en resucitar de los muertos, las primicias de los que durmieron. Así que entonces iba caminando y ellos no le reconocieron. Y ellos, al ir andando, dijeron, bueno, ¿eres tú solo un forastero? Bueno, dijeron, ¿conoces a Jesús de Nazaret? Y entonces él comenzó con las escrituras y les explicó exactamente lo que Jesús debía hacer cuando él viniera. Y cuando él llegó a una casita o el lugarcito camino de un día de reposo, ellos empezaron a entrar a la posada. Y entonces él hizo como que iba a seguir de largo. Muchas veces él hace eso. Él quizás hizo como que él iba a pasar de ti en esta noche. Hijita, la muchachita aquí, esta muchachita sentada aquí en la silla de ruedas. O usted por acá, o usted aquí abajo. Él tal vez hizo como que él iba a pasar de usted. Él simplemente desea ver lo que usted va a decir al respecto. Así que él hizo como que pasaría de largo. Y ellos le constriñeron. Dijeron, entra y quédate con nosotros. Hagan ustedes lo mismo ahora. Entra y quédate con nosotros. Así que él entró. Tan pronto como él se sentó, el mesonero salió y ellos trajeron el pan. Y Jesús hizo algo solo un poco distinto, y sus ojos fueron abiertos, y ellos le reconocieron. Y él desapareció de su vista, se fue así de rápido. Ellos no pudieron encontrarlo en ninguna parte. Párrafo 68. Ahora, yo ruego que Jesús de Nazaret, el mismo Señor Jesús resucitado, venga aquí esta noche y haga algo un poco distinto a lo que realmente sucede en un servicio habitual. Ustedes saben cómo salir y tener un servicio evangelístico. Yo ruego que él haga algo como él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, cuando él estuvo aquí en forma corporal. Él hizo algo allí a esos discípulos y ellos dijeron, bueno, Jesús hizo eso así, pues eso debe ser él. Y entre corchetes el hermano Brana truena sus dedos. Él desapareció. Yo espero que él venga esta noche y haga la misma cosa aquí delante de nosotros para que ustedes digan, es Jesús resucitado de los muertos. Oremos. Padre Celestial, ahora permite que tus bendiciones reposen sobre el pueblo mientras que tu gran espíritu comienza a moverse y yo lo siento posándose sobre esta plataforma ahora. Yo ruego que lo mucho más abundantemente sea hecho en esta noche. Concédelo, Señor. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Todos sean reverentes. Crean en el Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Ahora, ¿qué? Una oración. Oren por mí ahora.
lo harán. Y cuando yo esté por allá en los países extranjeros y los hechiceros me estén retando como ellos normalmente lo hacen y todo, puedo contar con que habrá gente en Georgia orando por mí. Dios le bendiga. Ustedes oren por mí y escuchen para que yo pueda hacer esta declaración. Yo nunca he visto que haya sido retado aún, que el Dios Todopoderoso no haya venido y hecho pedazos el lugar. Nunca ha habido un tiempo en que haya sido retado que Dios no haya venido siempre para vindicar que es la verdad, correcto, cada vez. Así que ustedes no tienen que preocuparse, solo créanle al Señor Jesús y sigan caminando, vean qué sucede. Párrafo 69. Ahora, en la línea de oración, pongamos en fila unos cuantos de ellos aquí abajo. ¿Quién tiene la tarjeta de oración? ¿Cuál será ese? ¿Quién tiene ese? Número, digamos, número uno. ¿Quién tiene la S, número uno? Levante su mano. Alguien con la S, número uno. Muy bien, señora. Venga aquí. Venga usted aquí. Número dos. ¿Alguien tiene el número dos? Levante su mano. Tarjeta de oración, número dos. En algún lugar, usted levantó su mano allá, señora. Alguien con la S, número dos. Usted la tiene, señora. Muy bien. El número tres. Levante su mano en alto para que yo... Eso es correcto. Número 3. Número 4, vean, yo tengo que hacer los que vengan lentamente. Porque si ustedes no... Dejen que la señora salga allá, por favor. Muy bien. La tarjeta de oración número 4. La vi. Levante su mano. Número 5, levantará su mano. Tarjeta de oración S número 5. Muy bien. Número 6, ¿quiere levantar su mano? Número 6, muy bien. Número 7, ¿quiere levantar su mano? La señora aquí atrás, número 8, ¿quiere levantar su mano? Tarjeta de oración S8. ¿Quiere levantar su mano? La 8. ¿Quiere decir que no está aquí? Miren, algunos de ustedes, uno de los... Venga aquí, hermano Wood. Mire por aquí, por aquí. Algunas de estas personas tal vez no pueden ni siquiera levantar su mano. Y yo vi algunas de las tarjetas de oración puestas por aquí. Hermano Tom, comience ustedes allí, por favor. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 70 al 74. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga. El mensaje, la presencia del Señor Jesús, predicado el 12 de junio del año 1955. Párrafo 70. Número 8. Tarjeta de oración S número 8. ¿Era ella? ¿Es esa la señora? Esa es la 2. Muy bien. Número 8. Puede que sea alguien que es sordo. Mire la tarjeta de su vecino. Puede que sea alguien sordo y ellos perderán su lugar. Tarjeta de oración S número 8. Vi que alguien apuntó con su dedo, pero no veo a nadie con su mano levantada. 8. Número 8. Cuando él dijo: tus bendiciones reposen sobre la gente. Que el grande, tú ves todas las cosas y tú cubres todo el espacio, llenas todo el tiempo. Omnisciente, omnipresente, omnipotente, el gran yo soy. Tú siempre lo serás. Tú eres el amante de nuestras almas, el sanador de nuestros cuerpos, el salvador de nuestro ser. Y yo ruego que tú vengas ahora y unjas estos pañuelos con tus grandes bendiciones. Y cuando ellos sean puestos sobre los enfermos y afligidos, que cada uno de ellos sean sanados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 71. Ahora, yo quiero preguntarles, ahora, mientras pasamos primero en la línea de oración allá, ¿soy yo un desconocido para todos ustedes allá en esa dirección? Si lo soy, levanten sus manos. Todos en la línea de oración a los cuales yo soy un desconocido. Todos en la audiencia a los cuales yo soy un desconocido. Que no los conozco, levanten su mano. Entonces, ¿ven ustedes?
el único a quien conozco en la audiencia, que yo sepa, es mi asociado aquí, el señor Wood, y estos muchachos sentados aquí abajo, y este predicador, no recuerdo su nombre, pero alguien dice Palmer, el hermano Palmer, y esos son más o menos a todos los que conozco en la reunión. Bueno, ¿cuántos allá en audiencia no tienen una tarjeta de oración y ustedes creen que Jesús les sanará y usted quiere que Él recuerde a usted esta noche? Levante sus manos. Ahora, recuerde, Él conoce a cada uno de ustedes. Él conoce su corazón. Ahora, yo oro que Él lo conceda a todos y cada uno de ustedes, que su amorosa y bendita presencia esté siempre con ustedes. Es mi oración. Yo deseo que pudiera explicar esto a la audiencia. Si yo solamente pudiera, amigos, ¿qué diferencia a ese gozo de predicar, oír la palabra? Ahora se está posando como algo parado aquí cerca de mí. Es como un sentir muy reverente. Es Él, su presencia, su ser. Solo tengan fe. Párrafo 72. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo sentado frente a la puerta? Su fe detuvo a Jesús cuando él iba caminando al Calvario. Imagínense, un mendigo ciego detuvo al Señor Jesucristo allí en su camino y su mente estaba puesta en el Calvario, subiendo allá para ser crucificado. La gente se burlaba de él y le gritaba y le silbaba, pero ese mendigo ciego, parado allá, su fe detuvo a Jesús en el camino. Y él recibió su vista. Usted puede recibir lo que pide si tan solo lo cree. Muy bien. Ya todos están alineados. Paul, ¿todo está en orden? Muy bien. Tengan fe. Ahora, esta dama aquí. Ahora resulta ser esta noche, audiencia, que ustedes saben que yo me estoy demorando por algo. Eso es exactamente correcto. Porque hasta que esa unción viene, es solo como ese micrófono. Él no puede hablar solo. Tiene que tener algo prendido para que se pueda hablar en él. Eso es todo. Yo no sé qué decir. Simplemente tengo que mantenerme aquí hasta que él venga. Y yo lo estoy esperando a él. Párrafo 73. Cantemos muy despacio. Solo una vez, por favor, juntos. Solo creed, ahora, solo creed, todo es posible, solo creed, solo creed, todo es posible, solo creed. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo tomo todo espíritu aquí bajo mi control para la gloria de Dios. Párrafo 74. Ahora, esta dama parada aquí, para mí es una total desconocida. Yo nunca la había visto a ella en mi vida. Quizás ella nunca me había visto a mí hasta donde sé. Somos desconocidos el uno al otro. Pero usted simplemente me ha visto desde que he estado aquí. Solo me vio desde la audiencia. Ahora bien, yo quiero que usted, señor, mientras yo le hablo, sabiendo que es nuestro señor, veamos esta pequeña historia otra vez. Generalmente funciona maravilloso. Nuestro Señor iba para Jericó un día y Él dijo que le era necesario pasar por Samaria. Yo me pregunto por qué. Yo pienso que el Padre le dijo que fuera ya. Él despidió a sus discípulos y Él les dijo a sus discípulos que fueran a la ciudad a comprar algo de comer. Así que mientras ellos estaban ausentes, una dama salió al pozo para buscar un poco de agua. Jesús le dijo, tráeme de beber. Es un hombre y una mujer hablando. Y ella dijo, el pozo es profundo y tú no tienes nada con qué sacar. Y no es costumbre para los judíos pedirle a los samaritanos tal cosa como esa. Algún favor, puesto que nosotros no tenemos ninguna asociación juntos. Y él dijo,
Pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Él prosiguió entablando la conversación. Ahora, yo no podría probarlo por la escritura, pero la manera como él obra aquí y allá, esto seguramente es lo que él estaba haciendo. Él estaba tratando de hacer contacto con su espíritu. El padre le dijo a él que fuera ya, así como él me dijo a mí que viniera a Maicon. ¿Ven? Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Margarita, en los párrafos 75 al 78. Sí, hermano, Dios les bendiga. Del mensaje, la presencia del Señor Jesús, 55-06-12, párrafo 75. Ahora bien, y aquí nos encontramos nosotros. Bueno, luego él tuvo que hacer contacto con su espíritu para ver lo que el Padre diría. Así que él habló con ella un rato. Y enseguida se dio cuenta dónde estaba su problema, y era una condición matrimonial. Él dijo, ve, busca a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Él dijo, eso es correcto, porque has tenido 5. Entonces ella se volteó y dijo, bueno, me parece que tú eres un profeta. Ella dijo, ahora yo sé que cuando el Mesías venga, lo cual era Cristo, dijo, él hará esto. ¿Ven? Esa es la señal del Mesías. Dijo, él hará esto. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y en eso, ella corrió a la ciudad y dijo, venid y ve a un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Ahora, él no hizo eso. Ella simplemente estaba emocionada. ¿Ven? Él nunca le dijo, pero él lo hubiera hecho si el padre se lo hubiera mostrado. Pero él solamente le dijo una cosa. Allí era donde estaba su problema. Y ella creyó que él era el Mesías. Párrafo 76. Ahora, si él se ha levantado de los muertos, ¿cómo creemos que él lo ha hecho? La escritura dice que él se levantó y las escrituras no pueden ser quebrantadas. Él reclamó que él estaría en cada generación, declarándose a sí mismo hasta el fin del mundo, haciendo las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Luego, aquí estamos parados, usted y yo, en esta noche, como un hombre y una mujer otra vez. Y usted es cristiana. Yo vi que su espíritu es bienvenido cuando usted subió con que usted es una cristiana. Y ahora, si el Espíritu Santo de Dios viene aquí y me dice lo que usted desea, independientemente de lo que sea, por lo que usted está aquí, o algo acerca de usted, bueno, usted sabrá si es verdad o no. Entonces, si él sabe lo que ha ocurrido, usted sabe si eso es verdad o no. Entonces, él ciertamente sabe lo que será. ¿Es correcto eso? Seguramente así sería. Entonces, si él me permite saber lo que era, y ahora, yo tengo una línea de oración bien larga. No deseo hablar demasiado con la gente porque quiero que todos pasen, y otro más si me es posible. Así que si yo solo puedo encontrar algo, una sola cosa, todo estará bien. El resto de la audiencia aceptará a Jesús resucitado si él hace esto. Él hace esto. Párrafo 77. Muy bien. Solo miren en esta dirección por un momento hasta que el Espíritu del Señor comience a moverse entre nosotros. Sí, Señor. Ahora, esta dama aquí ha estado asustada por algo. Ella le teme al cáncer. Su problema está en el colon, abajo en el intestino. Eso es verdad. Y usted ha tenido temor de que sea cáncer. ¿No es así? Correcto. Ahora, solo mire en esta dirección ahora. Sea reverente y míreme por un momento. Yo quiero ayudarle.
La visión se apartó de usted. En ese momento, ahora, simplemente permanezca. No se ponga nerviosa. Él no va a hacerle daño a usted. Es para ayudarla, ¿ve? Ahora, olvidé que era lo que él le estaba diciendo. Ahora, un momento, tal vez él hará algo más. Que aquí yo la veo a usted viniendo de un lado, de algún lado. Usted está en un poquito rígida esta noche. Usted tuvo una caída que fue esta mañana de un escalón cerca de una iglesia. Eso es correcto, ¿no es así? Ahora, no tenga temor acerca del cáncer. Vaya a su casa, que usted va a estar bien. Su fe le sana. Jesucristo la sanó en el nombre del Señor Jesús. Digamos, alabado sea Dios, de muerte a vida. Cuando la mujer subió, había un espíritu negro colgando sobre ella. Se ha ido ahora, ¿ven? Si ella sigue como está, ella se pondrá bien. No importa lo que sea ella, se pondrá bien. Párrafo 78, muy bien. Esa está... ¿Usted es la paciente, señora? Pase aquí. Ahora, tenga fe. Creamos, somos demasiado desconocidos. El uno, el otro, me supongo. No nos conocemos desconocidos totalmente. Ahora, cuando la visión llega y él comience a hablar, entonces usted no diga nada. Usted solo escuche lo que él está diciendo. Entonces usted sabe si va a ser verdad o no. ¿Está usted creyendo? Solo tenga fe. Nuestro Señor es maravilloso. Él nunca falla. Ahora, esta dama aquí, mientras yo hablo con ella, usted está padeciendo de las venas, como venas varicosas en sus piernas. Sí, señora, alrededor. Luego usted también tiene artritis. La veo que casi no puede levantarse en la mañana y moverse alrededor es algo difícil a veces. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Y ahora, para que usted sepa que yo soy el siervo de Dios, usted tiene un esposo y él está ciego. ¿Eso es verdad? ¿No es así? Nuestro Padre Celestial, que las bendiciones de Dios reposen sobre ella. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga, hermana. Vaya regocijándose ahora, dándole gracias al Señor. Jesús, vaya derecho por acá, por favor, al hombre que está ya muy bien. Tenga fe, no dude, crea con todo su corazón y ustedes tendrán lo que han pedido. Ahora, sean reverentes. Párrafo 79. Dios les bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Blanca, en los párrafos 79 al 82. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 79. Ahora me supongo que la dama somos desconocidos el uno al otro, pero el Señor Jesús nos conoce a los dos. Yo no la conozco a usted y usted quizás no me conoce a mí, pero usted está aquí por alguna causa y Dios sabe al respecto. Y usted está encarando una operación porque es en su estómago y es un tumor en el estómago. Eso fue lo que le dijeron. Esa es la verdad. ¿No es así? Ajá, eso es correcto. Y usted tiene artritis también. Usted tiene problemas en los ojos. Sus ojos se están poniendo más opacos todo el tiempo. El problema es un endurecimiento de nervio. Está muriendo en su ojo. Eso es correcto. ¿Cree usted que Jesús está aquí para sanarla? Pase al frente solo un momento. Ahora, mire, yo quiero preguntarle algo. Él, quien está aquí, quien la conoce a usted, y usted sabe que yo no la conozco a usted, pero hay alguna clase de unción aquí. Usted está consciente de ello, ¿no es así? Usted sabe que hay algo aconteciendo. Eso es él, ¿ve? Y si él está así de cerca, entonces él está hablando a través de mí y yo, su hermano. Entonces, de acuerdo a su palabra, si sobre los enfermos pusieren las manos, ellos sanarán. ¿No es verdad? Entonces, esto hago en el nombre de Jesucristo para que la vida de esta mujer sea librada y ella sea sana en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, señora. Solo esté regocijándose. Venga, tenga fe. Somos desconocidos uno al otro, ¿verdad, señora? Vaya, qué tiempo. Yo creo que esta va a ser una de las noches más grandiosas que ustedes hayan visto en San Marcos, en Macón.
Sencillamente hay una cantidad de fe maravillosa en todas partes, simplemente moviéndose en unanimidad. Casi no puedo ver a los pacientes. Usted tiene un problema con su espalda. Ve un accidente o algo así, un accidente automovilístico. Usted ha estado en un accidente automovilístico y se lastimó su espalda y su rodilla y lastimó su cadera. Y además usted tiene alta presión sanguínea como resultado de ese accidente. Vaya regocijándose, contenta, agradeciendo y alabando a Dios y siendo sanada a través de él. ¿Ven lo que es el Espíritu Santo? ¿Ven lo que el Espíritu Santo le hizo a esa mujer atada? Yo no tuve nada que ver con ello, su fe hizo eso. Amén. Simplemente tengan fe. Y ustedes pueden recibir lo que piden sin tan solo creer. Si puedes creer, no condenen a la dama. Si usted fuera libre de una cosa como esa, usted también estaría gritando, yo sé que lo haría. Usted padece de un problema de la vesícula, ¿no es así? Señora, allí al final de la fila tiene un problema de la vesícula también, ¿no es así? Señora sentada justo aquí, usted tiene un problema de la vesícula, eso es correcto. Ella también lo tiene. Esos dos espíritus, un rayo de oscuridad entró en ustedes. Amén. Qué maravilloso. Ahora, si su fe ven ustedes, es ese espíritu allí llamando a ese otro por ayuda. Ven ustedes, pero los cristianos están orando y eso está respaldando. Ven, ven, la batalla está rugiendo. El mundo no sabe nada al respecto, pero está en otra esfera donde uno, nosotros estamos observando. ¿Usted cree con todo su corazón? A propósito, usted no vino de esta ciudad, ¿verdad? Usted vino de Atlanta, su nombre es Annie Johnson, es su nombre. ¿No es así? Vuelva y sea sana usted también, hermana. ¿Qué piensa usted acerca de ello sentada allí, hermana? Con esos dolores de cabeza, tipo migraña allí, ¿usted cree que Jesús le sanará? ¿Sí? Su madre está sentada allí también, ¿no es así? Ella tiene artritis, ¿no es cierto? ¿No es eso correcto? Ahora escuche, usted pertenece a la Iglesia de Cristo, donde ellos no creen en estos milagros y cosas, pero usted regrese y dígales a ellos que es verdad, aleluya. Ponga su mano sobre su madre y sea sanada, amén. En el nombre de Jesucristo yo reprendo este espíritu y que se vaya. Y la persona sea sanada ahora, vaya y dígale a Dios qué grandes cosas Él ha hecho por usted. Tenga fe. Venga, señora, ¿cree usted? No, yo no estaba leyendo su mente tampoco. Ajá, no, dejen de pensar eso. Yo no lo estaba, recuerden, yo capto lo que ustedes están pensando. Somos desconocidos uno al otro, yo no la conozco a usted. Dios sí la conoce. Él puede revelarme a mí cuál es su problema. Yo no pudiera sanarle a usted, pero Él haría eso por gracia. Después de predicar la palabra, usted debería creerlo. Pero Dios no quiere que nadie perezca o esté enfermo. Dios quiere que prosperemos en salud. Amén. ¿No es cierto? Él quiere que usted esté bien. Si Él me dice lo que está mal con usted, ¿creerá usted que Él está aquí? Que es Él en vez de yo. ¿Lo hará? Usted tiene un problema estomacal, eso es correcto, ¿no es así? Usted no puede comer alimentos grasosos y cosas así, usted se retira de la mesa. Usted tiene un esposo también que tiene diabetes, correcto. Usted no viene de este estado, usted viene de Carolina del Sur. Usted está en un grupo de 6, es correcto, 3 hombres y 3 mujeres. Regrese y regocijándose y sea sano en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Creen ustedes? Todo es posible si tan solo pueden creer. Tengan fe. Somos desconocidos uno al otro, señora. Oh, vaya, cuán maravilloso. Damita sentada hacia allá atrás. Usted tiene problemas en su espalda, ¿no es así? Sentada allá al final de la silla, usted tiene un problema de la espalda, ¿no es así? Usted está usando un aparato ortopédico, ahora mismo en la espalda debajo de su ropa. ¿No es correcto eso? Cuando usted se vaya a casa, quíteselo. Su fe la sanó, Jesucristo la sanó. Oh, Él es maravilloso. Solo crea que lo puede recibir. Usted padece de un problema de la cabeza, ¿no es cierto, señora? Y yo veo algo acerca de alguien. Usted tiene un familiar, es una nieta, y ella tiene venas reventadas en su cabeza, y ella está sangrando ahora mismo. Váyase a casa, Jesucristo la sana, su fe la sana. Amén. Digamos, alabado sea el Señor, y usted fue sanada cuando usted subió allí en ese momento. Jesucristo le sana. Simplemente siga su camino contenta y regocijándose. Hasta ahí, hermano, hasta el 83. Está bien, hermana. Amén. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo? Amén, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Antes de
concluir, tenemos unos minutitos más para dejar resaltado los siguientes párrafos de este mensaje, la presencia del Señor Jesús. Este mensaje fue predicado el día 12 de junio del año 1955. Párrafo 26. ¿A cuántos les gusta la palabra? A todos. Oh, yo sé que a ustedes les gusta. La fe viene ¿por qué? Por oír y oír la palabra de Dios. No hay nada semejante. Ella es la simiente. Es la simiente de cada esperanza. Y si ustedes, aquí está otra cosa. Siempre recuerden que yo hice esta declaración. Que la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios en esta Biblia la traerá a cumplimiento. Si ustedes la miran correctamente y la creen, se cumplirá. Párrafo 30. No hace mucho un hombre me encontró y dijo, hermano Branham, yo he tratado de examinar su ministerio, su enseñanza, pero hay una sola cosa. Y este era un hombre del Evangelio completo. Él dijo, hay una sola cosa en la que usted comete un error. Él dijo, esa es, hablando acerca de un ángel, dijo, ese es Dios. Él dijo, no existen ángeles en el Nuevo Testamento. Los ángeles fueron en el Antiguo Testamento. Dijo, Daniel tuvo ángeles y lo demás, que lo seguían y los antiguos profetas y demás. Pero en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo gobierna y dirige a la iglesia. Y yo dije, usted está correcto, el Espíritu Santo hace eso. Pero con todo eso, nosotros tenemos ángeles, los cuales son espíritus ministradores enviados de parte de Dios. Y él dijo, no en el Nuevo Testamento, hermano Branham. Y yo dije, sí. Dije, ¿qué acerca del ángel Gabriel con María? Dijo, eso fue antes de Pentecostés. Y yo dije, entonces, ¿usted quiere decir después de Pentecostés? Él dijo, sí. Yo dije, ¿usted cree que Felipe tenía el Espíritu Santo? Él dijo, seguro. Yo dije, entonces, ¿quién fue que lo arrebató a él sacándolo de ese gran avivamiento allá y lo envió al desierto de Gaza? ¿Qué fue? ¿Fue el Espíritu Santo o fue el ángel del Señor? ¡Fue el ángel del Señor! Párrafo 32. Y miren, el libro entero de Apocalipsis fue escrito, enviado un mensaje por un ángel. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para que dé testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Ahora, un ángel verdadero, y ustedes me van a mostrar lo de José Smith y demás, pero vigilen, eso no cuadra con la escritura. Un ángel genuino y verdadero vendrá y vindicará esta escritura al pie de la letra. Sí, Señor. Fíjense que Juan se postró y quiso adorar a ese ángel. Y él dijo, mira que no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de los profetas. Ahora a Dios, adora a Dios. Un ángel verdadero no querrá ser adorado. No es adoración de ángeles, es un ministerio de ángeles que provienen de Dios. Ahora, estos ángeles menores vienen tal vez, este ángel está con nosotros o viene a su humilde siervo. Ese probablemente es un ángel menor. Pero cuando Gabriel viene, hermano, hay algo realmente en camino. Algo grande va a suceder. Gabriel anunció la primera venida del Señor Jesús. Y Gabriel anunciará la segunda venida del Señor Jesús. ¡Amén! El párrafo 36. Lo que necesitamos aquí en Maicon y en todos los demás países esta noche son más Marías. Ella no esperó hasta sentir vida. Ella no esperó hasta sentir nada. Ella no esperó hasta estar segura de ello. Ella tomó a Dios en su palabra y comenzó a regocijarse acerca de ello. Así se hace. No espere usted hasta decir, bueno, si mi mano se enderezca, yo me sentiré mejor.
Miren a esas personas aquí. La otra noche, cuando yo puse las manos sobre ellos, ellos simplemente se quedaron allí por unos cuantos minutos mirándose las manos. De repente el Espíritu Santo comenzó a moverse y esas manos retorcidas empezaron a aflojarse. Y aquí ellos pasaron a través de la plataforma y alrededor regocijándose en el Señor. Amén. No piense que usted tiene que sentir algo, ver algo. Tome a Dios en su palabra y comience a regocijarse. Yo puedo verlo a ellos yendo por allí diciendo, gloria a Dios, yo voy a tener un bebé sin conocer varón. Pues ellos dirán, esa muchacha está loca, pero ella tomó a Dios en su palabra. Ella había visto una visión, sabía que era verdad. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Alguien que tome a Dios en su palabra. Amén. El último párrafo, mis hermanos, el párrafo 57. Cada hombre o mujer que haya sido algo en este mundo han sido hombres y mujeres que confiaron en Dios y creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos creyeron esta antigua historia del Evangelio. Puedo ver a Eddie Perronet allá cuando él era perseguido por los hombres. Él no podía venderle su música a ninguno. Nadie lo quería. Un día, en su oficina, después de ser perseguido y regresar, él tomó su pluma. Y el Espíritu Santo agarró su pluma y él escribió el canto de la inauguración de la segunda venida de Jesús. Cuando él dijo, alaben todos el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles caigan postrados, traigan la diadema real y corónenlo a él, Señor de todo. Y otro escribió, oh hermanos, hemos visto grandes poetas y autores y profetas y ministros a través de las edades, que Dios tenga misericordia. ¿Está alguien aquí sin el Espíritu Santo esta noche, simplemente viviendo una vida a medias y que quisiera recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Levantaría usted sus manos no a su hermano, sino a su Hacedor? Diga, acuérdate de mí, Dios, sé misericordioso. Recuerden, hay un ángel registrador anotando cada mano. Él sabe exactamente quién es usted. No importa si yo lo veo a usted o si su vecino lo ve. No estamos pidiendo que su vecino lo vea. Yo le estoy pidiendo que usted mire a Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vamos a darle gracias. Oh, Señor Jesús. Tú que viniste a esta tierra, Señor, a redimir el pecado del mundo. Tú viniste envuelto de pecado, no que eres tu pecador o padre. Tú mandaste a tu Hijo. Y Él dejó escrito tantas cosas para que nosotros podamos creer. Como dice en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oh, Padre amado, esa es la razón, ese es el motivo por la que nos acercamos a ti, Señor, a través de este medio, a través de este compañerismo con la lectura de tu palabra, Señor, que es un misterio que estaba oculto en la Biblia, allá en Apocalipsis 17, que decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Y nos acercamos a ti. Oh, Padre, ten misericordia, Padre. Nos acercamos a lecturar de cualquier manera. Perdónanos, Señor. Tú en este último tiempo enviaste la unción del águila, la ciencia de la sabiduría. Si en lo natural los científicos llegaron a ser astronautas, ¿y qué de nosotros? Si tú mandaste, oh Padre, la ciencia de la sabiduría, y tú mandaste también en este último tiempo la unción del águila, es el arma más poderosa que tú enviaste en este último tiempo, Padre, para defender, para hacer frente a esa, a la más grande batalla jamás peleada. Es ahora mismo, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor. Permite lecturar
como está escrito, Señor. Ahí podemos entrar en la escena del autor, porque el profeta estaba predicando, pero agradecimos a todos aquellos varones que lograron transcribir esta lectura. Transcribieron, oh Padre amado, para nosotros poder leer tan fácil. Ellos hicieron un esfuerzo para poder poner una coma donde debe ponerse, una tilde donde debe ponerse. Ahí están signos de admiración, signos de interrogación, oh Padre. Si logramos hacer eso, podremos entrar a la unción del escritor y luego pasar a la unción del autor, que eres tú mismo, oh Padre. Tú enviaste a este mensajero profeta a revelar todos los misterios. Muchas gracias por esta oportunidad, por este privilegio, Padre, que tú nos has dado. Los hermanos y hermanas y los jóvenes también que han estado en la escena, te decimos muchas gracias por este grandioso mensaje que tú nos mandaste en este último tiempo, Señor. Si hay un día más, estaremos nuevamente con mucha alegría, con mucho gozo, porque esta palabra nos da gozo, nos da paz, nos da vida, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo los bendiga a todos. Amén, hermanos y hermanas. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Shalom a todos. Shalom. Shalom. Dios les bendiga. Shalom, shalom. Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Conquistó Jerusalén. Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Cuando David, guiado por Dios, conquistó Jerusalén, Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Pero cuando los reyes y sacerdotes, que debieron hacer protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron, entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés,
serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron. Entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Oh, después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cristo guió su iglesia a Pentecostés. Ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron. Entró el nicolaísmo, dieron de ser la novia a ser la iglesia. Oh, después de siete edades de la iglesia, Dios está será mayor que la primera. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Será mayor.